Métete a mi cuarto, me cambia las sábanas. ¿Por qué me oriné la otra vez también? No, pero mame, vale. Roer, you son of a bitch, ¿cómo están, señores? Lo prometido es deuda. ¿Qué onda, güey? Los carnales, ¿cómo dijeron ayer? Los Macana. Los hermanos Macana, que están aquí. Éramos del universo. Solo mi compadre Franco, que va rumbo. Va a ir a Madrid, ¿no? Todavía no llega, ¿verdad? Se fue hoy en la mañana, ¿no? ¿Quién sabe, carnal? ¿Cuánto son como 20 horas, ¿no? ¿Cuánto un pinche vuelo? Es como dos años, ¿no? ¿Tú qué ya fuiste ya? Che, Franco, que no llegue, que se quede ahí en el océano, ahí en el Pacífico. Cállate, oye, pero ¿dónde llegaste? ¿Cuánto no, es? En una isla. ¿Tú qué has sido Europa? Ahí se show. Está naufragando el vato. ¿Dónde llegó? Anda con los, allá. Se equivocó el pato, ahí llegó a la isla. Oye, pero yo vi al pato que iba con madre en primera clase, pero no vi a Franco. Estaba Franco entre las maletas. Acuérdate, Franco, con un perro. Patas, cuando íbamos acá en turista, güey, acá te ya va. Che, patas, carnal. El patas es el que más rápido ha triunfado en esta empresa, güey. Al pato le pone, pero portabepa en el asiento. Yo me acuerdo que el pinche patas era el vato que te echaba las luces, güey, ¿sí? En el teatro. Era el vato que le echaba la luz a la gente. Es el ejemplo de superación. Sí. Carnal, pero es también, ¿tú crees en la suerte, mole? ¿O crees en la gracia de Dios? ¿O en la disciplina o en el talento, güey? Hay varias cosas. Tiene que ser la suerte, que estar en el momento indicado, estar, pues tener también talento, güey. El momento indicado siempre es para los dos lados. Ajá. Puedes estar en el momento indicado donde no debes de haber estado, güey, y te lleva la chingada, y hay otro momento que es... Si es de que entras a la cantina, buenas tardes, que una chévere. Ahora sí, ya se los llevó a la verga todo. Ese pinche momento no cae. En una cantina, en un Oxxo, en un Super, el que sea, güey. Está de la chingada, güey, que tú estás en un pinche bárbol en el chile, estás acá agarrando el pedo, estás cotorreando, y de repente volteas, güey, y están todos los encapuchados, güey, todos así los marinos, güey, allí fuera, vinieron a catear, güey. Y tú ahí adentro, güey, dices... A mi carnal a mí nos tocó, güey, una vez, ¿te acuerdas, güey? Mi güey, está de la chingada. Estábamos en un bar, ¿puedo decir? Estábamos en el Corral. ¿Ya no existe? No, todavía existe. Sí, todavía existe. ¿Hay gente que va? Sí. Hay que ir. Oye, estábamos mi carnal y yo pisteando, este güey, ¿no? Y de repente, güey, volteas, güey, todos los marinos encapuchados, güey, todos. A ver, hagan una fila aquí, báscula a todos, güey. Todo. Oye, encontraron... Pues no sé, güey. No me piqué en otras personas. No. Yo más cuidé a mi hermano. Vete aquí, tú vas primero. Sí, y nos pasaron en la parte de arriba, güey. Toda la gente en la parte de arriba, güey, del bar. Y luego es de madera, güey. Se oía que rechinaba la madera, güey. Con madera. Oye, pero no agarraron a nadie. ¿Quién sabe, güey? No sé. Nada, imagínate, güey. Estamos buscando gente, va. A ver, compadre, a menos que tus huevos... se sientan como a talco porque tienes un pelotón. La verga. También los momentos en los que tú quieres estar, carnal, que suena bien estúpido, pero tú vas manejando de repente un carro, güey, y luego de repente te rebasa un Versa, güey. ¡Fum! Le echo verga, güey. Y luego de repente el vato se estampa con un poste de gobierno, güey. El poste, güey, va y da la alta tensión. Ajá. Y se queda todo Ternium sin luz, güey. Así dices, wow, no mames, qué bueno que... O sea, yo lo vi, güey. O sea, yo vi estas escenas, güey. De Terminator. Ahí está el momento que hizo tu carnal, que es el momento indicado. Porque es el vato que dice, chinga, voy a estar jalando desde las 8 hasta las 5 de la... Se fue a la verga en Ternium. Ah, es cierto. Les da la salida. Estuvo el vato. Uno no, porque se dio su madre, y el otro sí, porque llegó. Y todos diciendo, gracias, compadre, porque tumbaste el poste. Ahí, güey, así todos para afuera. Oye, quiero darle una fuerte a mi compadre de Guayabo que viene. ¡Oh! ¿Cómo está, compadrito? Muy bien, ¿cómo soy fan yo del Guayabo? Sí. Bueno, a ver si te caigo mañana para me recibes. Claro que sí. ¿Eres fan del Guayabo de subirte? ¿Eh? De subirte el Guayabo. Sí, o que se te monte el Guayabo. Que se te monte el Guayabo. Sí, yo voy a estar en la sucursal de San Pedro mañana, por supuesto. Mañana. Si caer, oye, compadre, a ver, ¿qué nos traes para que deleite los hermanos Macana? Claro que sí, mira, les trajimos el día de hoy. Trajimos el menú de San Pedro Restaurant, güey, parino, que viene siendo una semana donde se celebran promociones en restaurantes, algunos de San Pedro, y pues nosotros metimos una promoción que es un platillo especial. Viene siendo de primer tiempo 3 wontons, que son rellenos de camarón con ajo, jengibre, col blanca y un saborcito. El wonton es el que es como así, para que le digas así, porque no sé qué pedo. El wonton viene siendo como unas empanaditas orientales. Exactamente, también mamalonas, y también trae una salsita ahí media que también tráela. Que es dulcecita, y en la parte de arriba como una salsita macha oriental, bien sabor. O sea, hay hembras también, hay esas hembras. Sí, salsa también. Macha. Sí, salsa hembra. ¿Cuál es la hembra? ¿La que no pica? La que no pica, para ir. Sin chile. No, y luego, ¿de vergazo comida? De segundo tiempo va a ser un arroz frito con un katsu que es de pollo. El katsu viene siendo como una milanesa de pollo.
y le vamos a poner una salsita que es agridulce y tantito cebollín en la parte de arriba, parino. ¿Cebollín? Exactamente. Ok, ¿y de postre? De postre tenemos azul turquesa, unas galletitas, unos besitos de nuez. ¿Cómo que unos besos de nuez? ¿Con cáscara o sin cáscara? ¿Cómo que besos de nuez? No, besos de nuez. Ah, de nuez. Agárrense de lavabo porque le voy a dar unos besos de nuez. Te lo juro, parino. Perfecto, y pues eso es todo, parino. Les vamos a traer también bebidas. Tenemos agua, tenemos refresco, coqueta en bolsa. No, loco. Y... Coqueta en bolsa. No mames. Pero no de esa, parino. No. Este güey no. Coca no. Yo tengo la mía. Con popote, exactamente. Tráeme una coca cero si hay. Sí, claro que sí. Yo también una coca. Con popote sin llave, con popote nada más. Sin llave, hombre. Sin llave, pues perfecto. Yo traigo agüita, compadre. Con agüita, perfectito. Tráeme los de aquella. ¿Coca los, regular? Los papitos. No, cero. Cero, perdón. Ok, cero. Y para ti con agüita, ¿verdad, parino? Sí, carnal. Perfectísimo. Pues bueno, con permisito para servirles. Compadre, gracias. Estimado. Un aplauso para el guayabo. ¡Oh! Parino, con permisito. Compadre, para servirles. Ya está, compadre. Parino, compadre. Provechito. Oye, ahí vengo con agüita. Gracias, guayabo, ¿Sabes qué? Me estoy acordando, güey, dices, tantas mamás que pasan en la vida, güey, que las cosas buenas para alguien son malas para otras, güey. Es cierto. En todo, güey, siempre hay su lado opuesto. Acabo de leer eso, mole, pon atención. No, wey, y tienes una razón, güey. Siempre. Porque, fíjate, te voy a poner un ejemplo muy cabrón que me acaba de venir a la mente. Es, ¿te acuerdas tú, güey, alguna vez una morra que a ti te gustara? No sé si te pasó o a ti. Que te mamaba esa morra de la cuadra o de la escuela y te la bajó un compa. Ok. Y luego pasan 20 años o pasan 10 años y vuelves a ver el compa y el vato, ¿qué pedo? Nada, güey, divorciado. Ya me divorcié, sí. ¿Qué pasó? Oh, pues te acuerdas de aquella, la chilindrina. Ah, sí le decía, de que ella te dice, Laura, él te dice tú, ah, chilindrina. Y lo, no, güey, es que así le decíamos la chilindrina porque toda la agarran de las trenzas. Y el vato dice, no, güey, ¿sabes qué? La vieja me hizo dos hijos y me quitó todo mi dinero, pero se cogió un güey y se fue a ver. Entonces, tú dijiste, chingue, en el momento indicado yo di a mi camarada porque me la quitó. Pero si me la quitó. Ahora se lo agradezco. Ahora se lo agradezco porque me hubiera quedado con esa pinche vieja. Me hubieras quedado, güey. Y luego tú te pones a analizar de tu vida y dices, a mí también me fue de la verga, pero con otra chilindrina. ¿Eh? Chingada madre. Yo me fui de la verga con la amiga de la chilindrina. Yo me fui con la verga y era bien puta, más puta. Carnal, es que ahora todo cambia, carnal. ¿Tú crees? Ya la gente ahora ya no se quiere casar, güey. No. No. Ya no quiere. Dicen que los que están adentro quieren entrar y los que están adentro quieren salir, güey. Los que están en el caso te quieren salir a la verga. Pero también dicen que los solteros quieren estar casados y los casados quieren estar muertos. A la verga. No, espérame. Pregunta. ¿Tú nunca has estado casado? No, sí, yo sí me casé. ¿Cuánto tiempo? Yo soy felizmente divorciado. ¿Cuánto tiempo duraste casado? 2 años. ¿2 años? ¿Tuviste un bebé? Tengo 3. ¿En esos 2 años? A la verga, güey. ¿Ves? No, o fue con la misma. Fue, sí. Acá tú eres pilinga. Sí, loca, alegre. Loca, alegre. ¿Con la misma? Con la misma, no, ni modo que me la quite. Ni modo que me la quite. Duraste 2 años y ahorita tú tienes qué? Tengo 38, voy a cumplir 38. 39. A tus 38 años... No me quiero casar. No, ándale. O sea, tú dices, ¿estoy con madre soltero? Soy con madre soltero. ¿Crees que un hombre entre 39 y 40 años soltero se la pasa bien verga? Lo que pasa es que yo digo que tú a esta edad agarras una mujer, ya trae 2, 3... Crías y es un pedo, güey. ¿Y si te agarras una de 20 años? Va a querer tener hijos. También no trae crías. ¿Tú no quieres tener hijos? No, yo ya no. Tienes toda la razón, güey. Entonces dices, mejor... Mejor como es... ¿Escuchar? Mira, bateas y vas a primera. Ándale, me gusta la idea. Me gusta la idea. Y tú, Cristian, tú que no eres niña, pero no te vuelves a... Ah, no, tú estuviste casado, güey. No, yo gracias. Pero, a Dios, ¿no te gustaría casarte? Yo creo que sí se va a ocupar, güey. Yo creo que sí es importante. ¿Sí te gustaría así de que casita, tu esposa, tus niños y estar así un perro y haciendo carne asada? Es que fíjate que la ventaja, güey, de mis carnales, o siempre lo he dicho, la ventaja que... la desventaja de ser el hermano mayor, que el hermano mayor la caga y los otros ya ven, ¿qué?, cómo está el pedo y dicen, no, ni madre. Entonces es como un claro ejemplo, güey. Que tú les vas abriendo camino, ¿eh? Sí. No le den por ahí, güey. Es que yo quiero estar casado, güey, cuando tengo hambre, güey. O cuando no tienes quien te abrace en la noche o así, güey. Cierto. Pero quiero estar soltero cuando ando de fiesta, ¿va? Entonces tengo un grave problema, güey. ¿Para dónde chingados me inclino, güey? Pero es una difícil decisión. También lo que pasa es que tú puedes invitar a una chava a tu casa, güey. Estás con madre ahí, ya haces todo el pedo, ya no hayas como que... ya. A ver, explícame eso. ¿Tú que estás soltero? Ajá. ¿Vives solo? Yo vivo solo.
invitas un culo, tienes todo el derecho a invitar el culo que quieras porque no estás tú con el novio. Si la vieja te gusta o te llama la atención, ¿la dejas que se quede un rato ahí? No. O sea, que terminas de coger o se quedan dormidos, se levanta en la mañana, ¿dejas que te haga unos Choco Crispies? ¿O es de terminando el palo? La misma noche, así como que... Terminando el palo, ya está el Uber afuera. Es que ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que cuando terminas de coger y hacen esta mamada, sí, así, sí, ah, sí, ya, pues, sí. O sea, bueno, me han contado, ¿va? No, no sé si te la creo. Pero nunca te ha tocado que la vieja, ay, güey, me gusta la morra. Sí, que se quede un ratito. Que se quede un rato. Sí. Y que de periodo de un huevito, sería, güey. Una rasca de huevito. Que se quede un rato. ¿Y a ti te ha pasado, digo, cuando estabas soltero? ¿O no? ¿Te has soltero, güey? Sí, sí, no, sí, sí. No, que sí, digo, que pasa, repete, güey, que si le dices a Madeline, ya, llégale. No, 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 no. En el podcast. Y luego ya te vas a tu casa con la otra. Acabas de grabar, y luego. Acabas de grabar. Y ya llegale porque voy a ir a otra fiesta, güey. No, 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 pero. Tu pinche madre. Oye, no, pero cuando estás así tú solo, pues tú eres soltero, tienes tu carro, tienes tu casa. Es que la vida es un equilibrio, monse. O sea, a veces sí está chido, a veces no. O sea, ya te quedas ahí y dices, chinga, hoy has traído una nalguita para que se quede aquí dormido. ¿Y luego? Y luego, al día siguiente dices, quiero jugar FIFA, que se vaya. Ajá. ¿Y si te ha pasado? Y sí, güey, sí pasa, güey. Así que chinga, chinga, madre, güey. Yo soy bien inestable, güey. O sea, yo estoy aquí, luego me desespero. No puedo estar tanto tiempo sentado, güey. Claro. Pues en la pinche mesa reñida, de repente ya estoy así inquieto de que ya, cabla, culero, ya, la verga. Ya me doy el culo. ya me estoy estresando, están los otros güeyes allá dormidos y la chingada. Ya cuando volteamos a ver y Morocco trae sus pelotes en la cabeza y dices, ya, porque se lo van a comer. Ya trae moscas. Ay, como que no se movió. Pinche Sergio mejorado, se fueron unos pinches lentes con unos ojos despiertos, güey. ¿No? Ese pinche Sergio es ese güey, porque le volteé a saber y luego pinches ojos así que de resorte, así. Ya se está quedando jetón. Sí, carnal, entonces soy inestable y dices, chingado, güey. ¿Cómo le haces cuando estás casado que dices, chinga, hoy no puedo decirle, ya me voy a la verga? ¿Cómo a ver, y tú, mole, ¿a ti te gusta la vida de casado? Es que yo ya estoy acostumbrado, pero, porque, por ejemplo, yo te digo una cosa. ¿Nunca te ha dado cruda familia? Un vergo de eso, pero yo lo que tengo con mi vieja es de que si yo me salgo, güey, y si mi vieja no me marca, güey, me siento raro, güey. Ah, o sea, sí. Yo necesito ya que mi vieja, o sea... Te toxiqué. Sí, güey, o sea... Hazte cuenta que te suelta la cadena y que te haga así. Sí, güey, no necesito, güey, porque es mi freno, güey. Ya. Cuando mi vieja de regla, oye, me voy a ir a McAllen, no me voy a ir acá, y que yo, bueno, oye, voy a salir con unos camaradas, y no tengo ese pinche freno de mano, güey. Vale, verga, eso es de que ya son 10 de la mañana y estoy con... En Mazatlán, güey, sin un zapato, güey. Y yo dije, a Chile, si hubiera estado mi vieja, no hubiera llegado ni a Durango. Entonces, digo, sí necesito yo ese pinche frenecito, güey. Eres el vato, mamá, le me imagino que dice el vato, la verga, me acordé de las chiches de una ruca. Chiches de coca en bolsa. Mira, chiches de coca en bolsa. Pero, ¿te pediste una? No, yo no pedí. Sí, es bien verga. ¿Quieres una? Tráele una. Es que me acordé. Sí. Oye, sí, eso es... Estas son típicas de la Talaverda, güey. Era esta y unos cronchos. Unos tostileos, ¿verdad? Con crema y salsa y queso. Si ya estaba muy abajo de la Talaverna, más para abajo, ya no llegaban los tostileros, eran los fritos Cande. Nunca tocaron de esos que estaban grapados en un cartón. Que venían con un ajo. Bien. Los copiabas y raspabas un número y te los daban. Pero ahora es que te estabas comiendo los totopos y lo... ¡Pinche anjo! Bien feo, gente. ¡Chingas a todo! Fritos Cande, saludos. Los hacían en Guadalupe, güey, en una pinche tina de baño, güey. Ahí los sazonaban. Y eso tampoco pagaban, ¿eh? Ya me pagaron, Raza. Voy a donar ese dinero. Oye, pero si te tocaba, si fue para ti ese recuerdo de secundaria. Carnal, sí, güey. O sea, ¿sabes que a mí me tocó muy poquito la coca en bolsa en la primaria? Y fue cuando ya hizo el cambio al vasito, güey. El vaso que viene como que venía como si fuera una rejita, ¿no te acuerdas? Sí. Que era vaso transparente y venía así como una rejita, ¿no te acuerdas? La otra que se usaba también en la secundaria, los frutsi, pero los abrías al revés. Sí. O los Tampico. Te cago en madre que lo abrías al revés, güey, y luego a tu compa le rociabas la espalda. Y no se daba cuenta el vato, güey. Y llegaba a su casa con toda la pinche espalda rosada de frutsi, güey. Que decía, ¿por qué traes todo color tutti frutti el culo, güey? Oye, la Talaverna, algo que sí yo quería, y le decía a Franco que quería platicar con ustedes, es cosas de la Talaverna, de barrio, que yo me acuerdo una vez, un camarada que vivía, donde vivían ustedes, como en algo me fui a tu casa, Simón. Topabas donde estaban los tacos de tu camarada. Simón. A la vuelta vi un camarada. Y te acuerdas que cuando...
Por la Ferre. La Croc, no. Topabas y a la vuelta. Están los tacos y a la, por la avenida. Ah, ya, la Unión. De acá tenía. Para acá era para. Américas. Las Américas, que para esta calle, por esa calle tenía un culito hace muchos años. Y para este lado tenía un camarada. Y me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando la policía? Un saludo para la policía de San Nicolás, que les mando un saludo. Los quiero mucho. Pero metieron unos carros bien ojetes que eran como unos Mitsubishi chiquitos, güey. Que de hace 2-3 años, antes de la como pelea. Como los Sparrow, ¿qué? Eran March, ¿no? March, así eran unas chingaditas, güey. Sí. Y mi camarada había pedo en su... Porque acuérdate que era bien problemático de donde vivía, güey. Y parecían pinches cucarachitas así con las torretas, güey. O sea, ¿sabías que? Cualquier güey corriendo se los chingaba. Hasta se oía allí. Sí, no, de que... Güey, a nosotros nos tocó ahí en la tala, güey, que ahí donde topa sobre la misma calle, güey, así, pusieron una pizzería, güey. Y estaba un vato, se la estaba apañando, güey. ¿Cómo? Papá, estaba robando, güey. Nosotros veníamos yo con un compa. ¿En la noche? En la noche, güey. En la noche, güey. El vato como que quitó los protectores y se metió, güey. Que no me acuerdo cómo quitó los protectores, pero así. Y luego el vato, de que me meto. Y el vato ve y ya venía. Ya traía una televisión que se había volado ahí de la pizzería. Y yo lo vi así de espaldas y de lejillos, ¿verdad? Porque, ah, mira, este puto está robando. Y que acelero la troca, güey. Y el vato se mete a la vulcanizadora que está a la vuelta. La ¡pum! Se metió a la verga y como que está escondido entre las llantas. Y nos bajamos mi compa y yo y lo, pues háblele al vecino. Y hablándole al de la vulca, va chiflando ahí para que salgan los vecinos y hacer guato. Y lo nota, bueno, y lo, no, pues háblele a la chota y la chica. Y andábamos entre las pinches llantas ahí buscando al ratero. Ahí estaba la tele, güey, el vato la había dejado tirada para irse a esconder. No, me estábamos buscando al ratero y la chingada, güey. Y de repente llegó la chota, güey. Y luego que me asomo, güey. Y dije, ahí está. El vato se escondió en el techo, güey. Si el vato veloz subió el techo. ¿Cómo lo hizo? Sabrá Dios, qué real, te sale nada. Es que la adrenalina te hace brincar lo que sea. Compare, el vato se subió al techo y me ganó el tiro. Y yo en la troca, güey. O sea, yo nunca vi que el vato se metía. Total, güey, llegó esas patrullas que tú dices y luego los vatos diciendo, asómate, diciéndome a mí, güey. Que tú no eres ni policía, güey. No, güey, no mames, güey. Pero es que hay que ser tan... Y luego, ahí te va, deja a cabo. Total, le digo a mi compa, vamos a subirnos, güey, a ver quién es, güey. Pues obvio lo tenemos que conocer, güey. Aquí lo sopapeamos al vato, uh-huh. Nos subimos, güey. Era uno de los vatos bien malandros de ahí de la tala, güey. No, hombre, nos regresamos, güey. Ahí está arriba nosotros. No, no sabemos. Y nos culiamos, dijimos, este puto sí sabe. Y los vio. Yo, no, el vato estaba así escondido, güey. ¿Quién sabe? Yo creo que no nos vio, güey, porque ya hubiera habido pedo o algo, güey. Claro. Pero el vato no nos quisimos ni peinar, güey. Nosotros nos subimos y nos fuimos a la verga. Dijimos, no les dijo nada por esto. No les dije nada, les dije, ahí está, súbanse ustedes y suban, güey. ¿Quién es? No, vayan a la verga, yo no me quiero peinar, güey. No, a mí me pasó en otra tienda de arriba, en la esquina donde está el kinder, la del cuate. Uh-huh. Y un camarada y yo, mi compadre Edgar, que ahorita vive en Dallas, es camarada machín. ¿Ah, vivía en la sala? Sí. De hecho, por él yo entré al unicornio. Por el papá de él. ¿Jalaba? El papá de él era el gerente general en aquel entonces de los unicornios y fue como yo entré al unicornio. Órale, no sabía. Yo me juntaba mucho con él y veníamos del unicornio de jalar, güey. Uh-huh. Y ahí en la esquina estaba esa tienda. Y nosotros vemos que se abre la malla. La malla y se iba metiendo un vato, güey. Entonces, mira, güey, ese güey. Pum, nos bajamos del carro, le pusimos una chinga, güey. Y acá nosotros, acá bien salvadores, güey. Tocamos la puerta y era el hijo del señor, güey. ¡Ah! Yo ni lo conocía, güey. Le pusimos unos cargados. Pero el vato nunca dijo nada. No, el vato decía, güey, yo vivo aquí. No, puto, no es cierto, pum. El vato se había escapado en la noche, güey, para que sus jefes no se dieran cuenta. Y nosotros se acaba poniendo los vergados y le tocamos. Aquí tenemos al ratero y era el hijo, güey. ¿Qué es un hijo? Es mi hijo, güey, no mames. Pues es que se estaba metiendo, güey. Ese, como dice Cristian, el momento no indicado. El rato, ya chingué, güey, dentro ahorita no se va a enterar mi papá. No se va a enterar mi jefe. ¿A qué más? Pusimos unos vergados, güey. A mí me mamaban, porque toda la raza que nos está viendo, pues nosotros somos de barrio, de donde vivía ahí, estaba la Escamilla, ¿te acuerdas la Escamilla? Güey, estaba bien prendido también. ¿El qué? La Escamilla. No, la raza de la Escamilla. Y a mí me acuerdo, eso les voy a contar, estaba yo con una morrita en mi colonia. Yo tenía 8 años, güey, 9 años. Gordito, así la mole, como el gordito estoy, pero así robusto. Y llegan 3 malandrillos chiquitos. Era diferente gordura. Era una diferente gordura, así, porque salía a la calle y jugaba y la chingada. Salen 3 morrillos malandrillos de mi misma edad. Obviamente, el peso, la estructura de cada uno era muy diferente a la mía. Yo, pues, comía mandado gringo. Y ya estoy...
Y estos, puro cheto gringo. Estos güeyes estaban en Liconza, güey. Iban allá a la Corazupo, güey. Les daban leche. Leche. Sabor leche, o sea, era bebida, sí, no sabor. Era leche. No era leche, traía como que un era poquito. Era blanca nomás. Era blanca, era cal con agua. En bolsa. Y me dicen, pinche gordillo. Y yo, por el honor de la vieja con la que estaba, 9, 10 años, y me paro. Y me empiezo a pelear con ellos. Obviamente me pegaban y no sentía tanto dolor porque no había energía, güey. No había carbohidratos, no había, o sea, no. Pues habían chingado una tortilla, pues ¿cómo te van a pegar? ¿Con qué energía te van a pegar? Te pegaban y sentía nomás la energía que te da una tortilla. Sentía las galletas de animalito. Las gamesas y nomás se habían echado un polvorón. Pero lo que te digo que una vez empezaron la moda de robar gorras, güey. Sí, güey. Entonces andaba yo con una gorra de cowboys y esos morros ya me habían... Y traían una virrila bien jodida. Y me dio mucha risa porque un güey me la roba y me la quita. Y tan jodida estaba su bici, güey. Que yo agarro mi bici, que era una bici más fresilla, cae de velocidades, lo alcancé. Esas bicis que vas dándole, la del morro le va dando, se le cae la cadena y luego se volvía a poner sola la cadena y se le volvía a caer y o sea, avanzaba un metro y luego se quedaba estacionado así como si fuera bicicleta de esos de ejercicio y luego seguía y lo alcancé. La técnica esa para que se vuelva a poner la cadena era voltearse parada, sí. No, dando. A ver, esa no te quedas parado y la levantas con, sí, la misma cadena, güey. O sea, la pues misma. El vato la ponía así, yo tenía que voltearla y ponerla así. Oye, el vato voy y lo alcanzo y le quito la gorra. Y el vato dice, no, güey, era un vato ya por unos 14, 15 años. Yo, que me gustaba un machín esa gorra, güey, yo la quería para mi cumpleaños. Le digo, ponte a trabajar, digo, tu puta madre. Pero, pues ponte a trabajar o búscate unos padres como los míos. Oye, búscate otro niño gordo que traiga gorra chida, güey. Pero ¿tú nunca te pancharon gorra en el camión? No, estaba bien, estaba curado, güey, que nosotros estábamos en la yo estaba en la Álvaro Obregón, nomás unos meses. ¿En la de Churubusco? Sí, nomás unos meses porque me chisparon. Y estaba yo ahí, güey, paradillo, güey, y luego de repente pasaban los pinches malandros en el camión, güey, y luego por la ventana se asomaban y te agarraban, ¿qué?, la gorra. Y tú estabas así bien verguilla, güey, y luego de repente, psh, tu gorra, y luego el vato todavía se te quedaba viendo el puto así, ¿qué?, con cara de malandro. Y dice, hijo, tu puta madre, güey, dame mi gorra, güey. Yo casi no usé gorra, güey. Fue muy poquito, o sea, casi no fui de vato de acá de... De gorra, güey. Es que antes, güey, la gorra la usaban los raperos. Yo me acuerdo que era muy, muy de rap. Y luego me la puse. Y cuando empezaron a perrear los morros con gorra, ya no me gustó, güey. Ya dijiste, nada, la verdad, ese tipo de... Sí, no me... De moda, no. A mí me tocó una vez en el 110. Que 110, la que, este en mamá. Aquel entonces era el 110, ahorita es el 116. Y el Sadavirio. yo iba en la parte de arriba, sí, atrás. ¿Cómo? Que un gordito y como que vergas. Y saltabas. Metías. Y aquí va mi camarada Edgar, el que te digo. Entonces subió un vato y empezó a soltar a saltar a todos. Güey, túmbate y túmbate. Y llegó con mi camarada. ¿Afilero? Todos, güey. A todo el camión, güey. Entonces llega con mi camarada y este güey tiene una cadena. Y túmbate con la cadena. Y este vato acá, chingas, güey. Entonces yo agarro los dos tubos, güey. Así. Y me apalanco y le doy así un patadón. Y lo mandé hasta casi con el chofer, güey. Y toda la gente se le fue, güey. Hombre, le puse unos putazos a ese güey, bien machín, güey. O sea, arriba tú sí eres de... Nunca antes. O sea, digo, más chavo, nunca te dejabas. No, güey. O sea, sí. O sea, sí me llegué a aventar 2-3 días tiros y no te voy a decir que siempre ganaba. Sí me sí partieron mi madre, sí, una vez, muchas veces, güey. Pero está chido porque es donde agarras callo, güey. A mí me tocó, a mí es lo que me culeaba, yo iba a agarrar el 110, que primero chingas a tu madre 110, pero de los 90s. La vez que llegabas, yo agarraba el 110 en Constituyentes de Nuevo León. Y te levantabas bien temprano, yo iba a la prepa, güey. Y de esas de que estabas ahí paradillo, y estaba Constituyente. El Constituyente estaba así yo, y luego dos morrillas, y un vato, un señor. Sí, güey. Que ya llevas 10 minutos. Se tardaba un chingo ese culero, güey. Y luego te subías, güey, y que no se paraba, güey. A mí me tocaba que yo me paraba, me tenía que bajar en 5 de mayo, y el vato me bajaba como el 2 de diciembre, güey. O sea, se cagó. ¡Párate! Y agarrar el cable, ¡pa! Pero de esas de que ibas atrás. Ibas atrás con tu mochililla y de repente subía 5 colombias con un acordeón, sí, y con un güiro. Y yo, ya va el copia. Sí, güey. Ese es el famoso, güey, ahí en la tala, güey. Y ni te pares, güey, porque te vas a ver bien culo de que estos putos... Ah, estás creyendo que te vamos a robar. Y más te van a panche. Que empezaba pinche colores bien rebajadas y tú así, calladillo, güey. Y yo una vez me dio risa porque me fui de mero atrás, en el segundo pisito, sí. Y me dio un chingo de risa que venía bien cagado jugando picas el del 110 con otro, güey. Y nomás en un bordo la mole, imagínate así de que, what a wonderful world.
No volví a caer en el asiento, caí en el bordecito, no, me, toda la gente cagada de risa, güey. Pero hay gente enseñar así. ¿Por qué nadie brincó nomás la mole, güey? Nomás yo, güey, pues yo creo que el momento que no debes de estar, El momento, y yo para qué, por irme de verguita, menos atrás, güey. Ni los vatos del acordeón brincaron, güey. Pero sí me acuerdo que yo era muy culo de que, chinga, güey, veía a alguien así malandrón y... Ya me van a panchar, güey. O te ponían al lado, güey. Pero ahí era una... Esto está bien engrueso, güey. Sí, cuando el ratero es amable, güey. Sí, que el ratero, güey, de repente llega, güey. Imagínate el vato así bien malandro, güey. Llega el vato y lo... Ya valiste, verga. Ya valiste. ¿Y qué te dicen? ¿Es túmbate? Y te hace el vato así, güey. El vato así. Ya, y tú estás bien pendejo, güey. Al chile estás culiado y dices, no sabes si el vato te quiere rascar los huevos. Sí, o quiere saludarte. No. Sí, güey. Y le das tus cosas, güey. Y luego el vato se va y lo... Sí, ya. O sea, güey, te... No, y, sea, se, güey. Y se va, güey, y dices, hijo de tu sí, puta güey. Madre, o sea, me robaste sin palabras, güey. No, te merece las palabras. Túmbate con una quina. Algo que, no te hice una quina. O a mí me acuerdo cuando iba al estadio con el Morocco, siempre, préstame un peso para completarme el boleto. Y yo, no te pases de verga, el boleto vale 5,000. Lo vas clásico. Estás juntando para comprar el de la final, ¿o qué, güey? Pero, sí, de tómate con una quina o sácate un 10. Yo me acuerdo que me ponía afuera de la secundaria de la 48 y a los morros que iban pasando, ¿no traes 5 bolas? Sí. Y una señora vendía frituras, güey. Uh-huh. Ahí, comía frituras. Ahí viene otro, güey, si vas a pasar por aquí son 5 bolas. No, seas mamá. Eso lo apliqué yo, güey. Él tenía 38 años, güey. Fue ayer, güey. Fue ayer. Pero si ¿Nunca te... güey, se te puso el tiro? Nah, güey. Eran morridos más. Es que yo ya había salido de la secundaria en ese entonces. Entonces o estábamos en la secundaria. Es que nosotros agarrábamos los de la tarde, güey. ¿Dónde, güey? Yo estaba en la mañana. Y en la mañana estaban los de la Talaverna y en la tarde estaban los de la Blas. Que es más abajo, ¿no? O más arriba. La Blas es más para abajo. La Blas Chubacero, sí, cierto. Ahora, yo me juntaba con los dos, güey. Yo llevo un tiempo que yo primero me junté con los de la Blas. Uh-huh. Y los de la Talaverna a mí no me podían ver, güey. Y era un pedo salir de la casa, güey. ¡A la verga! ¿Cómo? O sea, yo, mis camaradas, cuando yo entré a la secundaria, yo empecé a cotorrear a todos los de la Blas, a todos. Y en la Blas, allá en el barrio es así, los de la Blas eran un chingo de pandillas, güey. Eran 8 de 20 cabrones cada pandilla. Y en la Talaverna nada más había 3-4 pandillas, güey. Ajá. En mi época, ¿va? Ok. Entonces, cuando yo entré a la secundaria, empecé a cotorrear yo a los de la Blas. Y yo, de mi casa a la Blas son 3 cuadras. Yo tenía que salir corriendo, güey, porque estos putos ya me estaban esperando aquí. No seas mamón. Sí, güey. ¿A ti te tocó ver eso? No, yo estaba muy morro, güey. Que me lleva como 20 años más o menos. ¡A la verga! Nah, yo te llevo 10, mamá. No seas mamón. No, 8. ¿A ti nunca hubo raza que te quisiera como zorrillar en tu colonia? O sea, que estás con los morrillos y, pinche morro, cállense con... O sea, sí, pero chingado, güey. No quiero sonar mamonzón, pero yo siempre fui bien peleonerillo, güey. O sea, nunca me dejé. ¿Nunca le hablabas a Pocho para que te hicieron paro? Nunca. No, pero sí lo conocían. O sea, sí había banda que no me decía nada. Por ejemplo, me acuerdo que venían los de la Chuma, güey, y sopapeaban a los compas, güey. O sea, vatos más grandes que nosotros, sopapeaban a los compas y a mí no me decía nada, güey. Y te decían, nomás porque es caro del Poncho. No me decían, güey, pero la neta es que yo sí era más picudón, güey. Yo me acuerdo que una vez venían unos vatos así, güey, más grandes que nosotros. Eran de la Croc, los vatos acá de la Tara de Río. Y nosotros estábamos sentadillos, güey. Y el vato llega, y el vato bien verga me avienta un chicle, güey. Así, de huevos. ¿Tú estabas morro? Sí, yo estaba más morro, güey. Y el vato saca el chicle y me lo avienta. Hombre, carnal, yo siempre he sido mecha corta, güey. Hombre, que agarro un pinche gargado. Que lo escupo al morro, güey. ¿Qué, güey? No, luego me cuadré, sobre el puto, y se culió al vato, güey. El vato se culió, güey. No mames. Sí, güey, y luego estaban todos los morros así, güey. Yo estaba así de que sobre, güey, y mis compas se culiaban, güey. Y yo estaba así de que, órale, putos, todo colorado, güey, de que por qué chingados me había aventado el chicle. El chicle, güey. Yo estaba yo acá, güey, así como en el pinche Scrappy Doo, güey, cuando va a pelear, güey, así, güey. Tranquiliza, tranquiliza, Scrappy. Así estaba yo, güey, como en el Scrappy Doo, güey, sobre. Y ya los vatos así que, ah, pinche morre, ¿qué vas a ver? Y se fueron, güey. O sea, pero nunca, al chile mole, nunca me dejé, güey. Siempre fui así como que ni de los grandes ni nada. Pero yo creo que lo dejaste por el barrio, güey. O sea, porque aprendiste a defender. Te voy a ser honesto, yo tenía chingo de miedo a los de la pandilla de mi hermano, güey. Yo los veía de niño y decía, a la verga, me daban un chingo de miedo, güey. Y decía, se miran bien malandros, güey. Y yo iba a la primaria, carnal, yo iba hasta los Laureles a pie, güey. Y se juntaban en la esquina o en la casa del Huey, ¿te acuerdas? Se juntaban ahí todos, le amenazaban y yo pasaba con un chingo de terror. Ahorita los veo, güey, nah, güey, al chile. Dos muertos. Llego bien mamón, güey, les hago así, ¿qué onda, puto?
Pero que ya están más rucos. Están bien grandes todos, güey. Ya, ya. Ya. Están cirrosos. O sea, 40, 43, güey. Pues yo 38. Sí, güey, ya los veo y digo, nada, no mames, güey. Una vez, a mí me tocó una vez, güey, que pasé por los Laureles y nosotros hacíamos desmadre en los Laureles y yo pasé caminando, pero ya grande, güey. Y me topé un güey de los de así, ah, ¿qué onda? Y todavía andaba ahí. No, amigo, me acuerdo que usted me agarró patadas. Le dije, güey, ya estamos bien grandes, güey. Sí, güey, haciéndome la de pedo, güey. Todavía me duele el culo de las punches. Y yo decía, güey, cálmate, güey. Pues así fue hace un chingo, güey. No, pues es que, ¿por qué pasas por aquí? ¿Por qué voy aquí? ¿Por aquí paso, culero? Voy al Oxxo, cabrón. Sí, no mames. No, hay raza que se queda enviada en ese. Sí. Me dejaron más mandar saludos. Dice Ángel Martínez, dice, tierno. ¿Dónde fuiste a tirar al morro del vivo de hace rato? ¿Qué dónde lo fuiste a tirar? Ah, lo fui a dejar a un anexo, güey. ¿A un anexo? Carlitos Morales dice, hagan desmadre ahorita que no está el patrón. Giovanni Padilla dice, un saludo a la tebolera mesa de las trenzas verdes. Sí, Morena. Hola, güey. Black Pisto, por favor, dígale a Abraham y Pipo y a Chupitos que no les dé pena salir del closet. Saludos desde Brownswood, Texas. Xiomara Rodríguez dice, señor Poncho, qué la verga. Linda Chamarra, saludos desde Houston. Saludos. Los Astros. Johnny Culiacán. Mole, felicidades a Osiris García, que está cumpliendo años con un a ti. ¿Qué cumples años hoy? Cristian Olivera, dice, Mole, mándame un consejo para que mi mujer ya no me dé la... Dice, un consejo para que mi mujer ya me dé la máquina de hacer Nutella. Ya no sé qué hacer. Saludos a los hermanos. Una bolsa. Una bolsa, pero en la cabeza, güey, para que se ahogue. No. No, yo creo que la máquina de churros. La bolsa de los riantes. La máquina de churros la tienes que irte a ganar. Trabajando, la tienes que trabajar. Un año, dos años. Primero, así una puntita de la uñita. Sí, ¿no? Y luego dedito, dos rayitas y la verga, vamos. Sí, y otra cosa. Pero nunca apliques la de que, ay, me equivoqué, agujero, pues se hace un pedo. Se hace un pedo porque por ahí no. Yo te digo una cosa, yo creo que esa, si la morra te lo da de volada, aléjate a dos metros, ya no vuelvas a ir con ella porque ni te vas a casar con ella. Pero sí, con confianza y de repente. Pero sabes que está bien cabrón cuando la morra te la quiere invertir a ti. Sí. Que ahí está de repente sí, la morra en chinga ahí abajo y luego de repente te pasa la lengüilla y luego, ¡épale! 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 Ahí no, esos pinches campos no se metan con... Sientes toques, ¿verdad? Sí, y luego de repente, bueno, una lengüetadilla y luego ya que te empiezo a decir, gordo, nomás esto, era, nomás esto. No, ándale, hombre, nomás, y vas a ver, yo me dejo. No. Y luego y al último te dice la morra, mira, así te voy a matar. Así, sí, así de repente gente traes una pata de elefante en el fundillo. El racimo. Ya de repente la morra te saca un carrito, un Hot Wheels. ¿Por qué a las mujeres les gustará picar el fundillo, güey? O sea, a mí me ha tocado así que, ¿qué onda? Te doy un arrancón. Le dije, no, yo no ocupo marcha. Sí, lo traigo el aceite bien. Sí, no, yo soy Castrol. Pero sí está curioso que hay dos o tres morras que son mañosas. Pues es que por si dices tú algo de que no, esa vieja yo me la cogí, ella te dice, ay, yo le metí el dedo. Y buen punto, güey, buen punto. Sí me gustó ese porque ahí es como se puede defender. Este güey, yo le dejé caer dos deditos. Sí, a huevo. Ese güey le gusta que le piquen el culo. Le piquen el culo, güey. Tiene que tener cuidado con eso. Oye, regresando a cosas de barrio. A mí me mama, y digo, están las golones y todos, pero siempre hay un negocio de una vecina, que yo lo voy a decir ahorita, ¿quién? Que el día al señor, al viejón, le fue mal, lo corrieron. Fue y compró un asador de esos que venden ahí en el centro, de esos que son hechos de herrero, bien mal hechos, y pone unas hamburguesas, o compra un plato de esos latón y empieza a hacer enchiladas. ¿Por qué estás hablando de mi mamá, güey? ¡No! ¿Qué te vende? Mi mamá hace mucho. Mi papá vendía hamburguesas, güey. Carnal, es que ¿sabes qué pasa, güey? Mi papá también vendía hamburguesas. Que dice la raza, va, la gente dice, aquí nadie vende hamburguesas. Aquí nadie vende comidas. Uh-huh. Me voy a poner yo a vender y me van a decirle, güey, si nadie vende hamburguesas, hijo de tu pinche madre, es porque aquí no es lugar para vender hamburguesas. Y menos hamburguesas americanas, güey. No, pero mi jefa puso una como cabañita así de madera, güey. Con, güey. Antes de que hiciera el segundo piso, aquí estaba la... ¿Y qué vendía? Hamburguesas. Es que, güey, antes en los 90, pues, tú que eres mi abuelo, el vender cosas afuera de tu casa te derredituaba. Ahorita, güey, tú salte un verbo de negocios, güey. Sí. Antes tú podías... Yo siempre con mi jefe, no, ahorita no traigo chamba. Compré un asador y vendía 70 hamburguesas. Y antes no era de que, es que no es punto aquí. No, ¿cuál no? Pues no venden, aquí es. Había punto hasta de motas y que no había de hamburguesas. Pero, mira, bro, a mí me tocó la vecina que... Tú sabes que al viejo le iba mal. ¿Por qué? Pero mi papá era arquitecto y de repente le iba mal y empezó a vender hamburguesas. Le empezó bien, las quitó.
Y luego de repente veías el de la esquina, le empezó a ir mal al viejón y era una cartulina afuera y decía, se venden bollos de chocolate, de fresa. Duritos preparados. Duritos preparados. Le empezó bien y a quitar la cartulina. Y luego le empezó a ir mal a la de la esquina y pasaba una lobo por ella en la noche. Sí, esa. Ella regresaba a la una de la mañana bañada. Bañada con los zapatos en la boca. Sí, sí, traía un tacón en la mano. Pero así te das cuenta en la colonia. Porque antes todo te enterabas de la colonia, quién era la puta, quién era, quién andaba mal. El que vendía. Y fíjate que antes no existían redes sociales y no, como quiera uno se enteraba, de carnal. Todo, güey. Siempre había un zampayo en la colonia, carnal. Sí, claro, güey. No había redes sociales, no había WhatsApp, no había Instagram. ¿Sabías quién era la vieja? A ver, a mí me tocaba que una morra en la colonia grabó con... No era Liberación, con el grupo Conspiración. Y tenían una rola, tú sí te vas a acordar, tú no, tú estabas más morro, pero ¿te acuerdas la licuadora? Dora. No había internet, güey. Era la mamada, se veía en Telerritmo, güey. No, en La Caliente, salían en cable, güey. Y la vieja era una influencer, güey. Era como una Kenia Osden en esos tiempos. Pasaba la vieja y todos, ¡licuadora! Y la vieja y lo iba a la prepa 22 y, ¡licuadora! Y le decían la licuadora. Y ahorita parece lavadora. No, ahorita la vieja parece boiler de cuatro mechas, güey. Pero, o estufa, güey. Pero era como que la popularidad de la colonia. Siempre había una vieja. Hay una vieja aquí a dos cuadras que está bien culón. O la que fue también en aquel entonces que salía con Jesús Soltero. Esas, güey, eran las... Ahí en el barrio había dos. Y que las venían. Y venían marquises por ellas. ¿Cuánto? Sí, sí. O sea, venían por ellas un gran marquís. Pero también te das cuenta de la señora que se había... Oye, ¿nunca te tocó en tu colonia problemas matrimoniales? Y que antes la gente no se metía y se agarraban a vergazos en las colonias. Era la de mi hermano, esa relación. Es un problema. Estaban tan pegadas las casas y no escuchaba. Ya déjame, José. ¡Ah! Y luego, le voy a hablar a la policía. Y nadie se metía, güey. Nadie se metía, todos seguían en su pedo. Y nomás las señoras en la mañana, cuando echaban agua a la calle, güey, se empezaban a decir, si supiste que le metió unos vergazos a María. No, en el barrio había un señor que era bien locote, güey. Y ese güey te correteaba, güey. ¿Cómo, güey? O sea, de repente estaba acá fumando un gallo y la madre, y pasabas tú, y qué puto, no. ¿Qué, güey? Pum, te veo una pinche correteada, güey. Sí, con machete el viejo, con machete, güey. O había siempre un loquito, güey. Yo lo dije en un podcast. Siempre en una colonia había un loquito que era... Pues un güey que tuvo tres, cuatro hijos y el último salió loquito, güey. Y lo tenía arriba, estaba la casa de Nora Gris y tenía un cuartillo de Nora Gris arriba. Y el vato sin camisa, güey, todo miado y cagado. Y le gritabas, estuve morrido, pasé, ¡pinche loco! Y corrías a la verga. Nunca le supo un rumbo. El abrazo había uno de esos. Había loquito, güey. ¿De qué? A mí me da un chingo de risa la banda que robaba, güey. En la Talaverna hubo unos años buenos que robaban un chingo, güey. Pero ustedes sabían quiénes eran. Sí, güey. Había un vato, güey, que era bien famoso, güey. Nosotros le decíamos el Tinas, güey. Pinche Tinas, porque siempre andaba con una tina, güey, y un trapillo, güey. Según él lavaba carros. Le lavaba el carro, entonces tú le abrías la puerta de tu casa para que el vato te echara, para que echara agua, y ahí te ganaba, güey, y te ganaba lo que tenías en tu casa y se iba, o te ganaba lo que tenías en el carro. El Tinas era una rata, pero machín, compadre. O sea, todo el mundo sabía que el vato andaba nomás robando con su chingada tina, echaba las cosas a la tina, güey, y ahí andaba, güey. Y me acuerdo que un día, güey, estábamos aburridos, güey, y saqué un pinche disco, güey, y lo puse ahí, güey. Allá afuera en la mera banqueta. ¿De esos de discada? Sí, güey, de discada. Un disco así de discada. Es como la gente del sur, ¿cómo es? Sí, es un disco de discada. Un disco de discada. Y luego lo puse ahí, güey, y me subí al pinche techo, güey. Estábamos nosotros así, güey. Y al chile, güey, dije, a ver quién chingado se lo roba, güey. Y dije, vamos a ver qué pinche loco pasa y lo va a querer... Lo va a querer agarrar, güey. Luego, al chile, güey, no va a querer. Y el pinche Tinas caminaba hecho mal, güey. Y el vato sí, güey. Pero el vato iba hecho mal y luego de repente... Que mira el pinche... ¿Y ustedes lo estaban viendo? Nosotros lo estábamos viendo y luego el vato sí lo... El vato estaba loco, no pendejo. El vato decía, ¿cómo es posible que llegó un pinche disco, güey? Si no tiene carnita asada, no tiene ahí guiso. Gente, sí. Estaba ahí, güey. El vato estaba... Y luego enfrente de la casa había una bardita y se sentaba el vato así, güey, en la bardilla. Y el vato estaba así, güey. Luego se paraba y lo... El vato, güey, volteaba, güey. A ver qué chingados. Y se sentó otro ratillo ahí, güey. Y el vato me imagino que estaba pensando... ¡Qué verga! Estoy seguro que esto es una trampa, güey. Sí, güey. ¿Dónde está el cable donde va a agarrar la pinche... la madre así. Donde yo lo voy a agarrar, güey, y le van a estirar el cable, güey. Sí, güey. O sea, güey, el vato así, güey. No me creas, güey. El vato se tardó como 5 minutos o 10, güey, pensando
¿A qué hora? Y luego pasaban los carros y se le quedaba viendo, güey, al carro. Y luego volteaba a ver el disco. Y pasaba el carro y se le quedaba viendo. Total, el vato de esos de que dijo, 1, 2, 3, este es el momento. 1, 2, 3 y que se pare. Y lo, ¡ay! Y le gritaba como de lo... Iba el vato como Chavo del 8, güey, bien emputado, güey. Porque el vato sabía que era una trampa. O sea, el vato ahí lo dejó. Sí, carnal, pues le gritaba, ya cuando iba llegando al disco, ¡ay, ahí deja, güey! Hombre, el vato sí, güey, iba echando madres toda la pinche colonia, güey. No, déjenme robar a gusto, hijos de su puta madre. Sí, ¿Para qué hacen esas bromas, güey? Sí, el vato estaba curado que de repente venía el Tinas, güey, de repente lo mirabas arrastrando una mecedora, güey, que se había robado de la linda, güey. El vato ya viene y hizo una maceta, güey, y dices, el vato no hay que robar, güey. Y venía con una maceta, sí, güey. Eran ladrones de por nomás. O sea, de que llegaban con un patín nomás, güey. Padre, sácame de Arizo y el otro. O un foco, güey. ¿Te vendían, te robaban los focos? Carnal, los... No, pero esos focos, güey, andaban calcetines. Casa por casa, güey. Te vendían calcetines enrollados. Mira, güey, traigo esos calcetines. Bueno, en mi época llegaba un camarada y mira, traigo esos calcetines. ¿Dónde los sacaste, güey? Oh, pues es que una señora acá lo está vendiendo y le estoy ayudando. No, ni madre, ¿dónde te los robaste? Oye, y luego están las señoras que... ¿Nunca te tocó la señora que la evidenciaban de que no paga la luz que iba con tu jefe? Lo, oiga, tiene luz. Es que dicen que acá en la Talaverna, más arriba, se chingó un transformador. Lo, no, yo tengo luz. Y lo iba con la de al lado, tiene luz. Yo tengo luz. Y lo, ay, si no sé que no la pague la verga. O sea, que ahí andaba queriendo poner chango, güey. Sí, siempre sí, que se iba la luz. Si se iba la luz, lo, checa a ver si el vecino tiene. Sí. Y ahí ibas a checar si el vecino tenía, güey. Y tú no la habías pagado, carnal. Sí, güey. La neta se chingaba, güey. Los changos siempre eran bien famosos. Tú pasabas por la Talaverna, güey, y mirabas dos o tres pinches al revés, güey. El pinche medidor al revés, güey, para que corra al revés, güey. Oh. Y luego el vecino atravesaba su troquilla fea, güey, así, para que no lo viera el vecino. Uh-huh. El vato atravesaba su troquilla y luego el vato volteaba el medidor, pa, y luego se iba a la verga. Siempre había un pinche vecino panochón que se peinaba con comisión. El sí. vecino voltea el medidor. Ese, güey, el que se peina con comisión y el que da la patrulla siempre que hay pedo. Sí. Ya no reportaron. Yo me acuerdo que una vez invité yo a un camarada de la prepa, güey, al barrio ahí, y estábamos en una fiesta en una casa de un compa. Y este güey traía unos tenis acá chidos y pues veías tú así alrededor y como dice mi carnal, todos estaban bien malandrotes, todos el que buscaras, güey. Había güeyes así en chanclas, güey, acá con pañuelos acá, el pelo antes de oye, que usaba. Oye, se le quedaban viendo los tenis. Y luego le decía, me acuerdo que se acercaron con este güey, yo estaba ya pendejeando, ¿no? Y este güey acá bien serio, güey, sentado. Carnal, ¿tan chidos tus tenis? Sí, va, y bien culiado, güey. Se los quitaron, güey, así. Se los quitaron, estaba descalzo, el hombre iba conmigo, mira, güey, mira. Y volteaba el vato descalzillo. Y los otros, hace cuenta que mi camarada trae unos Converse, todos hediondos, te los cambio. Y ya los vatos, el vato con los Converse, todos hediondos, rotos, y la madre, y el otro güey con los tenis nuevos. Y lo, no seas mamón, güey, no, ahorita se lo doy, deja que se aliviane el puto. Y lo, aliviane ese culero. Hasta, oh, güey. Qué ojete, güey, yo creo que tu camarada ya no volvió contigo nunca. No, yo no quería, dijo, no, la Talavera está bien culera, güey. No, oye, luego... Los vendedores, antes, les estamos contando cosas de barrio porque ustedes están en desde su privilegio, güey. Porque antes, oye, salía el señor y te vendía, por ejemplo, los típicos es mecedoras y cobijas. Y cobijas, pero que dejaban, tenían el diablito en la esquina con un chingo de cobijas y iban casa por casa, güey. Sí, sí. Y luego después, el vato que te llevaba una hierba que era para adelgazar y tenía una hoja, que le sacaron un chingo de copias y lo, aquí tengo la dieta, señora, y con esa hoja nomás la hierve, le limpia el riñón, el todo. Y dices, no mames, güey, lo traes en un pinche bote ojete de esos de... O el vato que se levantaba la camisa y traía una bolsa así, güey. Es cierto, una diálisis era jugo de piña, güey. Es puta madre. Es que estoy malo. Y siempre había un güey que te pedía dinero porque iban a enterrar a un vato. Nunca les pasó de que es que vamos a enterrar a un vato allá de la Consti y estamos pidiendo para el funeral. No, oh, pues dime dónde es para ir a. Pues si voy a poner para el ataúd, yo quiero ir a velarlo también. Véngase la verga. Ya. No, pero ahí en el barrio sí, cuando fallecía alguien, sí avientabas la cooperacha, sí, iba, y iban los hijos, güey, chinga, te daba chingo de pena, va, de que estabas igual de jodido que ellos, güey, ¿qué les dabas, güey? Le dije, compadre, pues toda la bendición, güey, lo único que te sí, puedo dar. Sí, güey, no mames, güey, de que no, pues ojalá y tu mamá tenga el cielo a la verga. ¿Hay algún vendedor que usted se acuerde? Y ahorita acaba de fallecer en el barrio mío, el Milla, que vendía elotes, que toda la vida. Siempre había un señor que vendía elotes y luego lo veías evolucionar porque ya traía Doritos y Tostitos y luego ya... Sí. Ya era emprendedor, ¿eh? Ya el vato te vendía tostadas y te hacía tacos ahí con un huevo estrellado y la chica. Ahí en el barrio pasaba un señor de que vendía elotes y te lo fiaba. Me fía, sí.
Te lo daba y todo. El siguiente día, güey, le decías, me fía. Tú no debes. No, yo se lo pagué ayer. Y te daba otro, güey. Ah, bueno, güey. Sí, güey. Me mamaba porque traían su carboncito. ¿Se acuerdas que tenían un botecito sí, así? Sí, le echaba aire. Le daba carboncito y luego era una olla bien gedión del agua, toda puerca. Y los pinche elotes bien duros. Sí, que échale un tiernito. Pues, o sea, ya compró bien duro y echados a perder, güey. Era para los marranos, para las mazorcas. Y el otro, tócame este, güey. Chécalo. Está bien duro y está bien sabroso. Y donde le mordías, salió un pinche diente. ¡Paz! El elote dice que ahí el diente salió volando, güey. Pero sí, un saludo al Milla, que era el que nos vendía elotes en la colonia. Sí, güey. Ahí también había ese que dices, güey. Había uno bien, que le valía madre y había uno bien evolucionado, güey. Era un Ice, sala, un Ice. Había uno Nice, güey. Que era ¿cómo más era carnero, ese? Eran Uno agarraba lo de la parte de abajo y el otro la parte de arriba. Y los dos traen el mismo carrito, el mismo color y todo. Y bueno, bien arregladito. Y costaba un billete de sí, esos. Güey, es que sí, pero es que sí, esos vatos sí le metían acá de que le echaban quesito del chido y la chingada, güey. Ahí de repente cuando veías el pinche el carrito que ya estaba volteado, que los habían atropellado, güey. O los habían atropellado o los habían panchado, güey. Que ya el vato estaba todo el lote tirado, güey. Ah, me quitaron toda la feria. Porque traían una cajita, ¿te acuerdas? De madera y ahí tenían todas las monedas. Sí, güey. Güey, y luego teníamos un camarada que vendía nieve y se ponía a jugar canicas con estos güeyes. Mi carnal jugaba canicas enfrente, con un chingo de raza. Y llegó el vato de las nieves ahí. Yo voy a jugar, que le agarro el pinche el triciclo y me voy, güey. No sé. ¿Te acuerdas? Pero fui yo por toda la calle acá pitando. No mames, güey. Pinche vato babón. Y luego que le vas a mi carrito. No, este güey enriatado jugando. De repente le decían, güey, el carrito. No mames, güey. Bien preocupado, güey, porque lo rentaba, güey. Ah, qué ojete. Ya después pasó el tiempo y pasaban las ñoscas vendiendo Bon Ice o los vatos, ¿verdad? Con el trajecillo bien hediondo, güey. Me da risa esos de Bon Ice porque traían un traje. Por ejemplo, el vato pesaba 56 kilos y traía un traje 2XL de un güey que habían corrido, güey. Entonces parecía clavillazo, güey, con el trajecillo del Bon Ice, güey. De que, güey, ¿te tocó un grande el muerto o qué, güey? Y lo sacaron el de triciclo que traía el pingüino grandote el enfrente. Güey, yo vendí Bon Ice, padre, ¿lo puedes creer? ¿Pero tú te tocó la hierarita o la hierarita? No, el pingüino ya era para el empresario, güey. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo estaba el pedo del Bon Ice? ¿Tú ibas a un área y te daban una? Tú ibas a la casa de la zona. Uh-huh. Ahí en una casa, güey, ahí surtía. Ahí doña emprendedora iba a la fábrica de Bon Ice. Compraba el mayoreo. Y compraba, el mayoreo. Compraba el mayoreo de los Bon Ice, güey. Y Bon Ice les daba las hieleras. Bon Ice te daba las hieleras, te daba los triciclos, te daba los carritos, te daba todo. Y ahí doña emprendedora le decía a todos los del barrio, pues aquí hay trabajo. Y todas las mañanas tú ibas y hacías fila ahí, güey, y te daban tu trajecito, te daban tu gorrita acá y te daban tu carrito, güey, y ya te salías. Cuando regresabas, güey, pues, por ejemplo, te daban, no sé, 100 Bon Ice verdes, 100 Bon Ice rojos, una mamada así, güey. Y ya regresabas, contabas y ya te daban tus pesillos, güey. O sea, se quedaba la casa lo que tú habías vendido, güey. Pero así funcionaba ese. Entonces tú ibas y te formabas y te daban el jale, güey. O sea, ¿había raza que se quedaba con el triciclo y todo? Fácil, sí, carnal. Sí. O sea, claro que eso era de ley, güey. Yo tenía un camarada, güey, que su papá lo correteaba para quitarle el triciclo, güey. Y el vato huía, güey, de su papá, güey. Decía, no mames, me lo va a quitar, lo va a vender a la verga. Y ya, no, ya se quedaba sin chamba, güey. O sea. Oye, pero si te tocó que tú siempre regresaste con la lana o vendían y se la quedaban. No, al chile, yo era de los morros que vendía bien poquillo, güey. Porque ya había unos vatos que ya sabían dónde ponerse. Por ejemplo, ya van a salir los de la secundaria y ya llegaban los culeros primero que tú, güey. Y chingada madre, ya te ibas para otro lado. Eran los viejos más grandes, ¿no? Los señores grandes, los señores grandes. Sí, güey, ya los señores ya se la sabían, güey. Ellos ya saben dónde está la venta acá en corto, güey. Ya saben, ya no andan como pendejos camine y camine como uno, güey. Sí, ya son como jugadores de fútbol ubicaditos. Y otros güeyes vendían Bon Ice y abajo traían también el otro Bon Ice que te daba risa, güey. Que decía, llegabas y oye, ¿me das un Bon Ice? ¿El de 10? No, el de 100. Ah, ¿quieres? A mí me decían, a mí una señora por mi casa que vendía rosas, güey. Y decían que la rosa ahí traía el clavo. Y decían que quiero una rosa de 300. Y entonces, la verga, ¿qué rosa es? ¿Tulipano? Que no, pues traía un clavote. No, una vez yo hice una fiesta en la casa, güey. Y llegó un güey de los de ahí que, pues, hacía ese pedo, ¿no? Y ahí vendió, pum. Les vendió unos güeyes que yo no conocía ayer. Al siguiente día llegaron y tocaban la casa, querían que ahí yo vendía, güey. ¿Qué onda, compadre? Güey, no dije, no, güey. No, es que aquí estamos. No, ese güey no es mi carnal ni nada, güey. Ni vive aquí, güey. No sé quién es, güey. Yo haciéndome el güey. No sé. ¿Nunca les tocó que la colonia, y a huevo que sí les tocó, un vato que traía un carro de la verga, güey, pero que traía buen sonido? Y no salía de la colonia. Era el exitoso, güey. Era un güey que traía un Chevy, traía una Caribe, me tocó las Caribes. Las Caribes. O un bocho. Un bocho. Y de repente pasaba de que,
fuiste tú. Pero el vato no se iba a La Linda, no se iba ni a la Nueva Linda Vista. Nomás ahí iba al depo y luego se paraba ahí en el depo de la sala. El Mou. Y el Mou. Y luego le diga, ¿qué pasó, compadre? La verga, chingo de humo, güey. No aguanto los ojos. A ver, ábrale los humos. Ay, güey. ¿Qué? Le picas y le haces un lado. Aguas. Déjame, mientras le habla el Chris, voy a mandar saludos. Dice, saludos para Roger Acevedo. Saludos a Chinameca Morelos. Mi querido Mole, también saludos para Poncho Treviño, Cristian Mesa. Mándenme saludos los tres. Saludos a Roger Acevedo. Saludos, pare. Kevin Molalien. ¿Qué otros artistas son alienígenas? Johnny Culiacán dice, Mole, ¿puede Cristian mandar un échale humildad para Osiris García hasta Michigan? Échale humildad, Osiris García, hasta Michigan. Jesús Medina Ángel, échale humildad, raza. Saludos a hermanos y a la Mole. Manden pa' acá. ¡Pa' acá! Johnny Culiacán dice, Mole, ¿puede Poncho mandarme un pa' acá? ¡Pa' acá! Moisés Padrón dice, un saludo a mi Mole, ya te ves, veo más delgado, menos marrano, me dice. Emanem Blog dice, mándenme un saludo a los tres, a Carolina del Norte, ya tengo que dormir porque mañana voy al jale. Saludos. Saludos. Oye, y el último, Mole, mándale un mensaje a Santidad Irma, que no se le olvide que le amo un friego, y Paul, saludos a los hermanos Banana, un pendejo y el otro le gana. Algo así. Ay, bueno. Ese es como un poeta, el vato. Es como un poeta. Bueno, cosas del barrio, güey. Qué rico ir para que la raza también vaya poniendo ahí sus comentarios. Hay otra, compadre. Esa tiene que ser de, como decías, no lo tomen a mal, siempre hay una putilla en la colonia. Y tú de niño no sabías por qué o cómo diferenciarla de una que no era putilla. Pero la vieja le iba muy bien y sabías que no estudiaba. O sea, no había OnlyFans, no había nada. No, esta morra ni va a la escuela, güey. Siempre anda con... Y decía, siempre pasan carros bien verdes por ella. O andaba con el de la ruta. Andaba con el de la ruta o te decían, vino por ella Arnulfo Junior. O sea, ya cuando fue por ella algún cantante de un grupo 2-3, güey. Hombre, la traía el señor del poder del norte, güey. Dices tú, ay, pinche vieja, güey, bien liada. Oye, yo tenía un compa, güey, que su mamá leía cartas, güey. Leía cartas y decía, y luego decía que su mamá era doctora, yo me acuerdo. Porque tú pasabas, güey, y la ruca tenía fila, güey. Sí, güey. Tenía fila la ruca, güey. Venían de otros estados, güey. Gracias, mamá. ¿Era buena? Venían de otros estados, güey. Bueno, decían que era muy buena para ese pedo. Sí, la ruca era acá, güey. Era brujona, güey. La ruca hacía macumba y la verga. Y tenía fila y el morro se juntaba con nosotros. Güey, ¿por qué siempre hay gente en tu casa? Es que mi mamá es doctora, te decía. Wey. Oye, le iba a ir a la señora. Y tú creías, va, güey. O sea, tú estabas morro y decías, ah, bueno, van a consultar. Porque él decía que iban a consultar. Y tenía enfermera con mamá, también. Wey. No mames. Es que siempre está la bruja y el hermano Joto. Sí, güey. ¿Cuál es el Joto? Sí, güey. Siempre hay un Joto que te lee las cartas en el barrio también. Claro. Y que corta el pelo. O que te corta el pelo. Y son bien alebrestados, mole. Sí. Ese vato te está cortando el pelo, güey, te está rimando el chilindrín en la espalda, va, güey, te está picando en la espalda. O ese güey te lo topas ya en la madrugada, nunca te tocó que agarras Miguel Alemán y ahí andaba vestido de mujer el vato, a ver si se lo levantaban. Güey, y le gritabas, mamada, y sí se aventaba un tiro, güey. Sí. Sí, güey, de o sea, qué puto. Enséñame la chichi, ¿qué tienes, pendejo? Corriendo con los bolos de afuera. Nah, que hagas el chaclilla. El chaclilla. Oye, estaba también en las colonias, a mí me daba algo de cosilla, porque había una señora que como que se quedó sola, güey. Siempre. ¿Y que nunca se casó? Nunca se casó y se quedó sola con la casa de la jefa, pero ya, señor, y se te volaban los balones. Y no te los daba. Y no te los daba, pero todos le hacían una historia. Le decían, esa pinche ruca, güey, dice que un día morrió, se cruzó y lo envenenó. Y se lo comió. Y dice que adentro se coge patos, se le chingó. O sea, siempre. Una historia de mamona. Mamona, pero como que. Y la casa estaba hasta abandonadilla, hay un chingo de periódicos afuera. Hacía cosillas, no sé si ustedes ocurren. Sí, la viejita no puede ni caminar a la verga, güey, la viejita. Pero nosotros teníamos esa viejita, pero siempre que querías ofenderte, le decías que tu novia esa ruca, o sea, no quería decir el nombre, güey, porque si existe en el barrio, güey, le decíamos, güey, cállate, tú te andas cogiendo a la viejita esa, güey. A huevo, huevo. A Doña Sola, güey. Cállate, tu ruca es la Doña Sola, o tu mamá se parece a Doña Sola y la verga, va. Qué ojete. Sí, güey, la agarrabas como de bullying, güey, a esa viejita. Y está de la verga porque de repente tú, pues, no la pelabas, güey, y pasaba, no sé, 3 meses, y un día ves una ambulancia fuera de su casa.
Y lo ¿qué le pasó a Doña Sola? Se murió. Ahorita, no, me lleva 3 meses. Que ya lleva, que ya olía feo, que un güey pasó a entregar un folleto. Olía feo. Yo, oiga, güey. Ya la casa tenía un chingo de folletos, sí, chingo. Sí, dices, oye, güey, olía a gato muerto. Era la señora, se había echado a perder ahí. Te mamaste. Nunca me pasó. A mí me pasó una vecina, o sea, ya viejita se murió, güey. No venían los hijos y ahí se quedó la señora de que nadie se acordó nada más hasta que un día un vato pasó a dejarle, no sé, algo de la luz y que olía vino gente. Y a mí me tocó, pero un señor, era un mecánico. En ese taller siempre estaban jugando dominó, güey. Y yo estaba morro y yo pasaba por la bici, así en la banqueta, cagando el palo. Y luego, ya no pases por aquí, pocho. Y ya, pocho, ya. Y en una de esas yo le pateé la pinche, la... Como estaban jugando dominó y volaron las fichas, güey. Hombre, güey, te mames, güey. Hombre, el pinche viejo no me puso un tablazo, güey, en la espalda. ¡Pum! ¡Vale, puto! Ya me vas a ver y que voy con mi jefa. Don Chuy me pegó. ¿Cómo que te pegó? No, yo iba pasando en la bici y me dio un tablazo. ¡Cómo! Mi jefe llegó, güey, le habló patrulla, ya lo andaba metiendo al bote, güey. Increíble, me acuerdo. No, pues es que este pinche huerco. No, no, mi hijo es, no, él es bien calmado. Ah, sí, mi hijo de la pinche señor. Y le volvió a patear las pinches de las. Mi mamá empezó a agarrar a decirle: yo conozco a mis hijos aquí en la casa, en la calle, yo no sé quién sea. Ah, güey. O sea, sí te transformabas. Sí, güey. Oh, no, los tres, este güey también. ¿Nunca llegaste así todo sanguaseado a tu casa y que jefa me pusieron una vergüenza? Sí, varias veces, pero siempre. No, sí, llegué 2, 3, güey. Pero la jefa, ¿sabes? Te voy a decir algo, güey. Yo creo que de los tres, mi jefa por mí es el que menos se preocupa, güey. Yo soy así, soy el del medio, güey. Sí, o sea, el del medio. Como el que el medio vale un poco más. Sí, más verga. Hay un TikTok que dice eso de que, hola, yo soy el mayor y yo me gusta la arquitectura y lo. Hola, yo soy el. Y cortan al vato, el digo, yo soy el del medio y me. Y lo hago el menor. Yo soy y hago lo que yo quiero. Yo soy el mayor y estoy estudiando, soy el del medio. Yo también me gusta. Y le cortan a la verga al vato. No, pelan al del medio, güey. Yo era el del medio y el gordo, güey. Estabas gordillo. Estaba gordillo, güey, cuando estaba niño, güey. Uh-huh. Estaba así gordillo. Entonces yo era el del medio gordillo, güey. Y estos güeyes me engrosaban la verga bien machín, güey. Pero tú eres el chiquillo, te engrosaba la verga. También, güey. Era cabrón. Sí, güey, qué pinche panzón y la verga. Y, yo amaba cuando se peleaban estos dos güeyes. ¿Qué edad tiene tu hermano menor? Le gano 1 año, güey. O sea, tú no. Tienes... ¿Sí? No, yo te gano 8 a ti y yo le gano 10 a mi hermano. Sí. Tú le ganas por 2. Por 2. ¿Y se aventaron un tiro? Medio, wey, ¿se aventaron un tiro? Sí, güey. Pero, o sea, ¿y qué? ¿Si le ponías o no? Es que yo siempre estaba más macizo, güey. Mi carnal es muy delgado, güey. De hecho, estos güeyes sí fueron muy flacos, güey. Ajá. Yo siempre estuve acá más gordo, güey. Entonces yo. ¿Agarrabas más las tortillas o qué? Sí, güey. Yo siempre agarraba las tortillas así, güey. De hecho, no me creía, güey, pero la jefa nos contaba las tortillas, yo me acuerdo. No, hombre, no te pases de la, ¿en serio? Sí, güey. ¿Qué decía? A ver. Tú tantas y tú tantas. Y a este ojete siempre le tocaban más y querían pinarlo. Sí, güey, no mames. Güey. Una vez estaba jugando. Play, en aquel entonces que salió el Play. El 1. Sí, y este güey no le gustaba jugar con mi carnal, güey. Entonces este güey desconectaba el control, le vamos a jugar, y el otro güey pensaba que estaba jugando. Y llegué yo, le dije, mira, güey, no estás jugando. Les habían regalado unas guitarras chiquitas, güey. Entonces se paró mi carnal, güey, mi carnal, Cristian estaba jugando, y llega mi carnal Alex y así, güey, pum, le puso la guitarra de sombrero, güey, aquí, güey. No, yo me cagué de risa, güey. Y que se va a no más oyó, ¡twing! Como el cabezorro, ¿te acuerdas del cabezorro? Y no, hombre, se agarraron a putazos con madre. Pero este güey trapeaba al otro güey, o sea. Oye, lo llega a tu jefa y le pone un beso al Cristian. Sí, esa era típica. No, ma, yo no hice nada, ma. No, y a mi carnal Alex, haz de cuenta que nadie lo tocara, güey, porque pues es que... Ese chico. Ese chico y que quién sabe qué. Sí, güey, a mí sí me metieron mis vergazos. Yo sí era de... ¿Tú quién eras? ¿Tú eres el morro? Yo era el mayor, pero mi jefa sí me puso unos vergazos bien sabrosos. A mí también, güey. Tú eres el mayor, güey. Yo soy el mayor, luego mi hermano... No, mi hermana y luego mi hermano. Pero está la verdad, porque yo el mayor, mi hermana pues no le hacía nada porque era la mujer. Y el menor porque era el chiquito, güey. Entonces los vergazos los recibía yo, güey. A mí sí me metían, parecía pinche bulto de cemento, güey. Digo, pero la jefa. La jefa sí. Era, oye, pinches jefas de antes, 1.50 y tiraban vergazos y tiraban putazos y azorrillaban raza, güey. O sea, yo me acuerdo que mi jefa sí me hizo paros con malandrillos, güey. Así, pandilleros. ¿De qué ese güey me azorrilló? ¿Y tu jefe? Mi mamá, güey. Ah, sí, a mí una vez un vato me escalabró, estábamos puros morridos de 8 o 9 años. Y pasó uno de 14 y yo se le hice de pedo, pero porque tenía puros camaradas, pero todos éramos chiquillos, se culearon. ¿Qué? Y me agarré un tiro con él y el vato me azotó en el cemento y me abrió. Fui con mi jefa y mi jefa trae una RAM. Mi papá le había comprado una RAM, me acuerdo, en los 90s. Fuimos por el morro y se bajó y lo cacheteó al morro, güey. Me hizo un paro y el morro ya no me volvió a molestar, pero la jefa era brava. Digo, tu jefa también se ve que era bravona, ¿no? O sea, no. El de los elotes, cuéntala.
Wow. Cuando estábamos jugando en las albercas, que el americano y que cayó la pelota de... Una mayonesa, güey. De fútbol americano, aguantaban los elotes donde venía el señor, güey. ¡Ay, güey! Y luego, no, yo no les voy al balón, y que quién sabe qué. Le dije yo, Cristian, háblale a la mamá, güey. Háblale a la mamá. No me se va, güey. Y regresa mi hija. ¿Por qué? Doña Pancho, es que la jefa era bien panchosa, ¿verdad? Sí, oye. ¿Le volvió a bron? Estaba chido porque ibas y le decías a tu mamá y tu mamá hacía el doble pedo que uno, güey. Claro, güey. Sí. Se te bajaba. Ay, güey, las jefitas que, bájamelo, mi hijo se porta bien, bájamelo de la patrulla, se porta bien, mi hijo no es malo. Ahí tiene a su novia Ingrid, ahí viviendo con él, pero él es malo. El otro güey se cayó arriba de su cuchillo 46 veces, pero él es bueno. Y están las señoras que le abren a los panchos, que empiezan el corretedero de granaderas. Pásale, y pásale. Y luego le roban a la señora, güey. Que están los vatos adentro. Véstate, pinche granadera, me pela la verga. Y siete güeyes adentro. Sí. Carnal, esta historia que te platiqué es neta, güey. Les platiqué la vez pasada en la mesa de reunión, güey. Que nosotros estábamos en una terraza así arriba, güey. Uh-huh. Y luego estábamos con la ley. Y lo, ¿qué, puto? Chinguen a su madre. Que no sé qué, no valen verga. Y están las pinches patrullas. ¿Qué? Que nos la pelan. Y ya sabes, va a ir. Que no, hombre, vente, puto. Nos da un tiro. Y la patrulla, no, hombre, van a ver, putos. Que no sé qué. ¿Qué van a ver? Y que hoy es el día. Y ya sabes, va. Y luego la señora. Pásenle, le dice a los chotas, hijos de su puta madre, ¿para qué las quieres a la verga? Carnal, te lo juro, no me creerás, güey, pero ya ves que los techos, güey, se separaban así de división. Nada. Así, carnal, de división, de una casa a otra, güey, estaba el techo. Hombre, empezabas a brincar. No me creerás, güey, que un camarada no brincó esto, güey. Al chile se fue por el medio, güey. De lo culiado. Te lo juro, güey, se fue por el medio. El vato, güey, rebotando entre las pinches paredes, güey, pa. Estaba el vato así, güey, no me creerás, los chotas, todavía buena gente, lo agarraron, güey, le hablaron a la ambulancia. Te lo prometo, güey, esta historia no la inventé, carnal. El vato estaba en la ambulancia, güey, lo estaban checando así, güey. La ambulancia se apendejó, el vato se robó el tanque, güey. ¡No seas mamón, güey! ¡Vete a la verga! Te lo juro, güey. Pero estaba bien fácil bajar de ahí, güey. Porque pegaba la espalda y los pies así, tíos, para abajo, güey. Oye, de eso es que yo nunca me pasaba, yo no subía techos ni de pedo, siempre fui gordo, güey. Pero yo estaba en la casa de un camarada y que los del Tepo, de Cristian, los de la Escamilla, se iban por arriba cruzando y nomás te cayó un güey en medio del boiler. ¿Qué pedo? Y el otro. Y se volvió a subir el vato y se iba corriendo, güey. Pero estaba bien verga porque siempre estaba el pedacito ese donde estaba el boiler y el lavamanos de la raza ahí. Ahí caía. O ahí, por ahí se subía, güey. Pero esa madre, si ya tenía rato, se caía también, güey. Sí, güey. Por el peso. Es cierto. Güey, yo tengo un compa, güey, que el vato es malandrín, pero no es asesino, capeas. O sea, el vato... él no hace nada, se porta bien. El vato es malandrín, güey, nomás, güey, caga el palo y la chingada, güey. Ahí en el pinche Facebook, güey, está el tendedero del barrio, va, güey. Lo que pasa en la Talaverna, si existe, güey. Ahí está, ¿en Facebook? Sí, güey, ahí está en Facebook, güey. Lo que pasa en la Talaverna, la verga. Y luego siempre sale ahí, venta de perros. Güey, lo, se perdió un perro, güey. ¿Dónde se renta una casa? Rentan casas, ya sabes, va, todo el pinche chismir. Y lo, ¿qué pasó en Avenida Unión? Y luego de repente sale la foto de mi compa. Este vato intentó asesinarnos a ti y a toda mi familia. A la verga. Le puso ahí en el pinche tendedero, güey, a la verga. Y todos, hombre, el vato abrió el tanque de gas y quería que explotáramos y la verga. Y yo fui y le pregunté, güey, pues el vato vive ahí cerca del cantón. Puñetas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué querías? No, carnal, yo le abrí el gas nomás para que no tuviera agua para bañarse, agua caliente a la vieja culera. Porque lo había corrido. Pero el vato abrió el tanque, güey, para que no tuviera gas, güey, que no prendiera. Y eso él decía, y sí le creo, güey, o sea... El vato está pendejo, güey. O sea, el vato nomás quería, güey. Quería chingarse la vieja. Güey, pero tú ves una cosa. El vato que está hablando era camarada mío, machín. Y ese güey era una piola para los putazos, güey. Era karateca y su papá lo llevaba a concursar y al otro lado y la chingada. Pero bueno, güey. Y una vez yo estaba en la casa y llegaron todos. Güey, hay un pedo, güey, que allá en los Laureles, que quién sabe que un vato, güey. Y uno de ellos, es que le está tirando pedo a mi vieja. Yo, nah, güey, ya estoy ya en short y chanclas. Vamos, me dice ese güey. Vamos, Poncho. Dije, bueno, vamos. Me puse los tenis, güey. Fuimos como 5, güey. Hombre, nos salieron como 10, güey. Como 10, güey. En los Laureles. Sí. Y esos güeyes corrieron y yo, este güey, nos queda. Ah, porque llegamos y lo... No, que qué, que me... Se le hace de pedo a mi camarada. Tú le estás tirando de pedo a mi vieja. Y que el vato le dice, sí, culero, ¿qué? Y este güey se arrugó, güey. Y entonces dije, qué pinche vergüenza, güey. Venimos hasta acá. Para que se arrugues. Y mi camarada, pum, que te lo prende el que estamos hablando. Y dije, no, pues este güey ya abrió punta y empezamos, güey, pum, machín, güey. Y corrimos y nos quedamos este güey y yo, güey. ¿Solo? Sí, güey, contra un chingo, güey. Entonces yo estaba acá, güey.
Y llegó un vato y me pusieron un pedradón aquí, güey. Y luego me pegaron con un tubo acá atrás en la espalda. Y a este güey también, güey. Y entonces yo agarro un vato, güey. Dije, aquí no me suelto. Y lo traía y todos pegándome yo aquí con este güey acá. Y sale un señor con una escoba, güey. Y me empieza a pegar a mí, güey. Y entonces mi camarada le dijo, ay, pinche viejo culero, vétase. Entonces, pues, ahí estuvo el pedo, ¿ah? Ya nos regresábamos. Y este güey tenía una esclava que le había regalado a su papá. Y me dice, güey, se me cayó la esclava, güey. Y luego, puñetas, vamos a regresar. Y nos regresamos, güey, a buscar la esclava. Bueno, para no ser tan largo, yo llegué bien puteado a la casa, güey. No me podían acostar, güey, ni nada, güey. Ni de lado, ni nada. Pero machín, güey. Machín. Al siguiente día, me ve mi jefa, güey. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste ayer? ¿Qué sé qué? Dijo, no, es que hubo un pedo. Andábamos en unión y a este vato le querían quitar la cadena a uno. Se la querían robar. Entonces fue un pedo, qué sé qué. Y va pasando el puñetas con la novia, güey. Ven para acá. A ver, ¿va pasando quién? Mi camarada. Estábamos, yo estaba con mi jefa afuera. El vato que les pidió el paro. No, mi camarada. El vato que les pidió el paro ni al caso, güey. Ni al caso, ese vato corrió a la corrió. Entonces pasa este güey y mi mamá lo conoce. Le dice, ven para acá. ¿Qué pasó ayer? No, oh, pues es que nos quisieron, te querían quitar la cadena, salté yo. Sí, no, pues es que un vato me quiso quitar la cadena. Mira cómo dejaron a este, que qué sabe qué, mira. Haciéndosele de pedo bien machina a este güey. Y dice, mire señora, cómo me dejaron a mí. Y todo puteado, güey, así, güey. Sí, bien ojete, güey. Pero, a la madre, entonces tú, bueno. No, pues es que nos defendimos. Ah, bueno, está bueno. Qué bueno que se defendieron. Y la vieja de él, pues no, que fue una puteada otro güey. Cagándola siempre. Carnal, esta historia que te voy a platicar, ya se la platiqué al Franco la vez pasada, güey. Ajá. Estábamos, ya ves que enfrente, güey, del cantón está todo el monte, güey. Uh-huh. Ahorita ya hay una barda, güey, pero está todo el pinche monte, güey, acá con más. Y de repente se acercan dos morrillos y nosotros estábamos afuera de la casa, ahí donde yo vivo ahorita. Y se acercaron. Están golpeando a una muchacha ahí abajo, güey. Neta, carnal. A la verga. Y luego nosotros, ah, chinga, ¿cómo está el pedo? Y lo... Sí, allá está, mira. Y ya ves que ahí en la Talaverna, pues, está el pinche monte, güey. Sí. Así hacia abajo. Y lo hay un arroyo, sí. Está el monte, está el arroyo. Y nosotros nos asomamos así, güey. Pues dicho y hecho, carnal, no me creerás, güey. Pues estaba una ruca así, güey, como amarrada, güey. ¿En el arroyo? En el arroyo, carnal. Sí. Es neta, güey. Esta historia es neta. Y el vato así, güey, gritándole, no, que sí, que la verga. Y nosotros, no, pues ya está. Y lo, güey, este vato no vamos a alcanzar. La corrida está muy, muy, muy larga. Nos va a ganar el tiro. Y le dice, vamos a expandirnos, güey. El que lo pesque, nomás aguántelo unos cuantos segunditos en lo que llegamos, güey, para zapatearlo, machín. No, hombre, está bueno. Y que nos fuimos acá, güey. Y vamos acá, güey, como pinche... Así sigilosos. Como, sí, güey, acá como pinche película acá de ninjas. De pecho tierra acá. Uh-huh. Y vamos así, güey, entre los pinches árboles. Y este pinche chisqueado, el amigo que... El karateca. El karateca, güey. Que el vato vea la acción, güey. El vato se va corriendo. Ese vato no escuchó el plan, güey. Ese vato estaba haciendo... No escuchó el plan y le valió verga, güey. Paz, paz. Y se fue el vato así gritando para defender a la morra. No me creerás, carnal, pero el vato estaba el vato así, güey. Estaba el vato así, no, que la verga, no, que no sé qué. No sé qué le decía, güey, nosotros estábamos retirados. Y de repente llega este pinche loco por atrás donde voltea, carnal. Te lo juro, güey, como Bruce Lee, güey. ¡Coño! Un pinche patadón, amigo, carnal. Sí. Pinche patadón aquí en la cara, güey. El vato cayó noqueado, loco. Palo noqueado, güey. Y luego los morrillos, güey. Ya ves que fueron dos morrillos a peinarse, sí, que estaban golpeando. Agarraron una pinche piedra y se la aventaron en la cabeza, güey. No mames. Todos saltamos de que, no mames, lo vas a matar, güey. Decía el papá de mi compa, tira león, güey, no mames, lo van a matar. Y la ruca divina, ¿qué, güey? Déjenlo. ¡Ah, pinches enfermos, culeros! ¡Lo van a matar! Y la verga, dice. O sea, ustedes por defender al güey y el otro, y la pinche, pero es carnal, que sí pasa, güey. No me creerás, carnal, pero iba la ruca, güey. Iba la ruca agarrando al vato, güey. Y ya iban, güey, como para, iban para la cro, güey. Iba la ruca agarrando al vato todo madreado, güey. Lo iba papachando bien machín, güey. Pinche ruca da que... De hecho, llegó a su casa y le puso pomada y todo el pedo. Sí, güey, pero... ¿Y sabían quién era el vato? No, nah. Carnal, ni idea, carnal. Sabrá Dios de dónde venía. No, no era de ahí, güey. Ajá. Pero como... Yo me imagino, güey, como que iban al monte a coger, capeas. Y a lo mejor estaban haciendo como que una escena porno, güey. No, hombre, estaban ahí como cogidos. Y luego de repente empezaron los problemas maritales, güey. Ah, güey. Ahí entre la cogida y entre las ramas. Y ahí fue donde se armaron los pinches chingazos, güey. Pero este pinche loco, neta, ese compa sí estaba bien prendido, güey. Sí tiraba muchos vergazos. ¿Y todavía vive? Sí, no mames, ahí está. ¿Y qué se ha hecho? Es que, digo... Yo me peleé con él como unas 4 o 5 veces.
Ah, pero así, yo sí, las patadotas, güey. El vato te levantaba el pie bien alto, güey. Y si era el vato que sí le iban y le decían, güey, haznos un paro con este güey. Ah, sí. Hace poquillo, güey, te estoy hablando hace como 3 semanas, güey. Estaba la jefa allá afuera, güey, estacionada, y pasó un vato y le rayó a la madre, güey. ¿A quién? A mamá. ¿No supiste? No. Me has dicho, un hijo de su puta madre que agarro el pinche carro y que vas a ver, culero, y que lo correteo. El pendejo se metió por la cuadra ahí donde vivo. Ahí estaba mi compa. Yo así asomado, güey. Páralo a ese hijo de su puta madre, páralo a la verga. Y luego el compa le hace así como que se atraviesa, güey, como que no, güey. Y luego el vato, pues nada, pendejo, hijo, me va a atropellar. Y el vato como que se quería detener. No, me le puso un pinche patadón. Palo, güey. ¿Arriba de la troca tú? No, en mi compa. O sea, yo le estaba diciendo, páralo al puto ese, páralo ese culero. Y el vato le pone un pinche patadón, güey. Pum, pero con madre al pinche carro. Y le da al vato, güey. Yo sigo en la pinche, güey. Luego mi camarada agarra su rila, güey. Y ahí va, güey. Y salieron los albañiles de la esquina, güey. Ya ves que están los albañiles de la esquina. Torcieron la acción, güey. Ahí venían los pinches albañiles, todos corre y corre, güey, detrás del carro. Hombre, agarré el pinche morro, hijo, tu puta madre. Y el vato, o sea, no, ya, ahí muere. No mames, se bajó del carro con las manos arriba. No, ya, ahí muere, güey. Yo lo que no quería era llevar paletas allá a la banda, güey, porque claro, mi compa ya había dicho el pedo más grande, güey. Claro. Y yo dije, culero, le rayaste la madre, mi jefe, hijo, tu puta madre, es una mujer, güey. No seas bañado. No, sí, lo siento, cara. No, ya déjame ir. Y empezaron a llegar los albañiles, güey. El vato, la verga, le salió cola. Y yo, no, ya, calmaos, güey, no mames, güey. O sea, uno como quiera ya no se puede meter en pedo, claro, güey. O sea, dice, chingado, güey, ya. No, ya, güey, tíralo. No, sí, güey, no se pase verga, güey. No, ¿para qué? ¿Y qué decía el vato? ¿Que nomás? ¿Se le hizo fácil o qué? Carnal, como que venía con una morra y quería lucirse, no sé, güey. Pero uh-huh, le salió cola, el pendejo pasó por la cuadra y que no debió de haberse pasado. Claro, güey. No está en el momento ni indicado ni a la. El vato. Ni en el barrio indicado. Mira, mi hija, güey. Mira cómo soy tan verga. Ay, siempre no. Hijo Diosito, que siempre no. Ay, güey, qué rico, oye. Gracias al guayabo que nos está mandando este arrocito. Perdónenme, hijo de su madre. Se me está saliendo un pedo, pero es que Franco, yo me echo pedos y Franco no me huele, pero ustedes sí me huelen. Saludos a la raza ahí que manda también saludos. No, ahorita tú me dices si me mandas más saludos. Bueno, ¿eh? Ok. Oye, Mole. Yo tengo esta pregunta para ti, carnal. Échala. Que no esté mal. ¿No te ha tocado un invitado, güey, que dices, chingado, no me está dando? Que le preguntas algo y te dice, sí, no. Pero te veo donde en la tele. O sea, no digas nombre, va, para no quemar a nadie, pero así que un vato muy, muy famoso, güey, que digas, a la verga, güey. No le saco nada. No era muy famoso, o era más o menos famoso, pero me tocó en la tele que, ¿qué onda, compadre? O sea, de que, buenas tardes, Panchito los Palotes. Oye, carnal, pues platícanos, buenas noches, pues, platícanos el tema que traen ahorita. Pues, bueno, es un tema que acabamos de sacar, y ya ahí va, es una composición de González Rodríguez y, pues, muy bueno. Entonces, una pausa y dije, no lo quiero interrumpir, lo mejor va a seguir. Pero, ok, ¿y cuándo lo sacan? Ya. Vergas, güey. O sea, que yo pensaba que iba a decir el vato, no, pues ya lo estamos sacando y lo estamos manejando. Y luego, de repente, el vato ya lo ves bien forzado y le dice a otro güey, al de las tumbas, habla tú, güey, mejor. Y ya le asoma así, no. Es que yo llevo 2 días en el grupo, pero pues sí, estamos sacando. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde van a ir a hacer promoción? ¿Aquí? No, ahí se lo tomo. No, pues no sé. ¿A dónde? ¿Tú, Lucero? Eso no tenía. Guadalajara, Michoacán y Tlaxcala. A esos. Yo no, pero dilo a tu micrófono para que escuche la gente. Guadalajara, ¿va? Michoacán y Tlaxcala. ¿Y qué viene para este grupo, este 2024? Este de 2020. Pues nada, seguir haciendo música. Bueno, es un corte comercial. Y yo, ya, si no quieres que te entreviste, dime, güey. Vete a la verga, güey. No, sí, carnal, es que hay gente, hay famosos que tú dices, a la verga, ¿cuál es el pinche tal? Gracias a este culero, ayúdame a remar, hijo de tu puta madre. Los futbolistas, güey. A la pinche plática más larga, güey. Hay futbolistas que no tienen mucho tema de conversación. Hay vatos que sí los ves así, tipo el Aldo de Nigris, que tienen un chingo de cuáquer, así un Iñac. Pero hay vatos así, esos que vienen de Oaxaca, güey, que la movieron, güey. Pero que dominaban piedras, pero, y luego el vato. Sí, los vatos allá estaban en un carwash y la movieron. Le preguntas cómo se hace el agua de la chata. No, dice, ay, compadre, ¿y te gustaría Europa? ¿A dónde? ¿A Europa? Ah, sí. ¿Al país? No, al continente. Ah, sí. Habla con mi hermano. Y mi hermano todo Adidas y la verga. Lo están robando, güey. El vato que se le está metiendo la verga, el vato. Ah, mi hermano siempre me cuida y lo chingan.
Carnal, ¿sabes que sí me ha tocado ver artistas, carnal, que el manager está más verga que el artista, güey? Eso es muy típico, ¿eh? Carnal, estoy diciendo cosas que no debería y me vale verga, pero... No, no pasa nada. Yo conozco muchos managers, güey, que les va mucho mejor que el artista y dices, wow, no mames. Pero tú platicas con el artista y te das cuenta que el artista está más pendejo que uno, güey. Uh-huh. Que dices, a la verga, el vato no tiene ni idea ni cómo se maneja una red social, güey. Ni cuánto gana. Ni cuánto gana, güey. El vato, me imagino que el manager le da su salario bien y se va de gane, güey. ¿Y has visto artistas? Porque yo sé que conoces varios muy pesados que sí sabes que el manager se lo está cogiendo, ¿se te diste cuenta? ¿Que el manager se los coge? Carnal, está curioso que todos saben que el manager se lo coge menos él, güey. O sea, todos los demás te dicen, güey, no, hombre, este vato se lo... Carnal, no mames, claro, carnal. Tú te das cuenta luego. Por ejemplo, cuando tú negocias con el artista, uh-huh, o que estás hablando con el artista y el manager te responde las preguntas más gruesas, dices, ah, caray. ¿Por qué no la respondes tú? Por ejemplo, le dices, ¿estás monetizando en Instagram? ¿O estás monetizando en YouTube? Y sale el manager, güey. Hey, ya tenemos eso. No. Sí, sí, sí. Pero no, nos restringieron ahorita. Entonces, pues, nomás está recibiendo el TikTok. ¡Ah, chinga! Uh-huh. Y son 2,000 horas de TikTok. Y, de hecho, a veces no saben ni cuánto cobran la presentación. ¿Qué? Oye, compadre, te quiero aquí para la Feria de Guadalupe. Ah, es conmigo. Uh-huh. Te salta el manager luego. Hoy me di cuenta de algo, güey. Yo donde entrevisto a los artistas, no lo quiero quemar, pero tengo un cuadrito ahí y fue uno de los dueños de que hacen esos cuadros y me dijo, le dije, ah, gracias por el cuadro. Me dijo, no, ajá, es un regalito. Le dije, no, ¿cuál regalito? Si yo pagué por él. Y el rato, ah, cabrón, te lo vendieron. Y dijo, sí. Le dije, pues cheque ahí porque a mí me lo vendieron. No, mames. No fue regalo. No mames. No, pero es parte. Ah, ¿y quería publicidad o qué? Uh-huh. Y a veces el manager se cree artista también. Eso es lo que me cae a los managers. Digo, gracias, le mando un saludo a mi David, que no mamonea, pero muchos que yo conozco, güey, que a veces son los... Que más en los comediantes, el pinche manager se cree más... Más que el artista. Más verga. O anda de que trae un chingal... Al comediante, ¿verdad? Pero fíjate que ya ahorita casi no se está manejando, casi todos mueven su agenda, ¿no? Es raro que traigas... No, pero hay un nivel en el que ya tienes que tener manager, güey. Bueno, no, ¿sí? Puedes tú solo. Sí, tienes que traer manager. No, porque luego ya... Güey, a mí, como comediante, háblate el chile, güey. No, yo me acuerdo que yo era mi oficina, güey. O sea, yo hacía la voz de... Bueno, pero, o sea, a lo que voy es que es un manager supuestamente de confianza tuya, que es mi camarada o este prestado. Mucha confianza. De mucha confianza. ¿Y no? No, una empresa ni nada de eso. Es porque... que ese es el detalle, güey. Que tú, ¿qué prefieres? ¿Un manager que ya se la sepa o un manager que sea tu compa y tenga toda tu confianza, güey? ¿A quién eliges, güey? Porque el que ya sabe cómo entrar, cómo chingar, cómo está. Y tu compa no sabe, pero no te va a chingar. No sé si me explico. ¿A dónde te puede acomodar tu compa si no tiene ni una agenda? No, les puedes decir, a ver, cabrón. Los vergazos están así. No, pero a veces el show se vende solo. Cuando la pegas y todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la oficina de Unicornio que yo fui. ¿A quién vendías? Pues en ese entonces estaba Mike Salazar. De hecho, yo estaba pegado con Mike. Entonces, como se vendía solo, güey. O sea, la gente ya hablaban y dije, quiero a Mike Salazar. ¿Cuesta tanto? Tanto, sí. Y en aquel entonces, pues no era de que por taquilla ni nada había un precio. Ajá. O sea, se vendía el show. Mike Salazar por un bar, te cuesta tanto. Uh-huh. Mike Salazar para un evento privado, te cuesta tanto. ¿Y qué hacían antes? ¿Era la mitad? La mitad y el día del evento te dan la otra mitad. ¿El de esa mitad le dan algo a Mike o hasta que pagaran completo? Bueno, ahí ya nada más yo agarraba el dinero y lo dejaba en Unicornio. Okay. Y decía, fue esto. Esto me dieron, esto de gastos y esto fue lo de la gira. Ok. Oye, ¿a ti te ha pasado...? Es que te digo, yo cuando empezaba, cara, no sé si a ustedes les pasó, yo me hacía pasar por mi hermano, güey. Como el manager. O sea, pero en WhatsApp. Mm. De que, oiga, queremos a la mole. Soy Phil Femat. Un saludo a mi hermano. Y luego se me olvidaba que yo era mi hermano, güey. ¿De cuando estabas? Sí, de que yo, no, sí, compadre, yo voy ahí. Digo, va mi hermano. Y que, ah, no, eres la mole. Es que yo traigo este celular. Pero tú como, a mí me... Nos pagaba. Le quiero mucho a mi compadre Morocco, pero era un pendejo para negociar Morocco, la verdad. Por eso yo hacía las negociaciones, sí, la verdad.
¿Cómo loco? Ya lo hiciste garro, de la verga. No, lo quiero mucho. Eres una verga para hacer el show, pero para negociar no era bueno. Y yo loco que una vez le dije, a ver, güey, aviéntate tú el tiro, güey. El morco, sí. ¿Cuánto? No, no quiero tres, quiero cinco. Ah, bueno, está bien. En dos bolas, qué bueno. Se le colgaba. Ya tenemos show. ¿Cuánto? ¿Dos? 2,000. Le dije, no, que quería cinco. Yo le decía a Franco la vez pasada lo que a mí me pasó. Cuando yo vendía comediantes, pues yo vendía, güey. Pero ahora que ya estoy en este pedo, yo no me sé vender a mí. Es que es el pedo. ¿Sí me entiendes? Porque entonces, tú estás vendiendo a alguien. Tú, batallas. Está de la verga porque el cliente siempre, cuando tú no tienes un manager que abogue por ti, güey, échame la mano, güey. Ahí, hombre, o sea. Arriba. Y tú a veces dices, bueno, dale. Pero no te quieres portar mamón. Sí. Y acá tú, de esa manera, tú vas a hacer el ojete, güey. Yo no voy a hacer nada. Tú vas a hacer mierda, aunque la indicación la estás dando tú. Y es que, no, cóbrale más a la verga. Y a mí me escribe, ay, hablamos con este güey. Dile. No, pues él es el bueno. Y no, digo, no, déjame hablar con él, güey. Porque si, no, no, a la verga, mándalo a la verga. Cóbrale más. Güey. Es el de jugar del el bueno y el malo. Sí, claro. ¿A poco tú no te metabas tus tiros con clientes de que, no, güey, me hizo hacer eso? No, yo estoy, no, es pendejo. Ni el pedo Mike lo iba a hacer. Mm. ¿Trajiste a Mike? ¿Quién más? ¿Vendiste? Pues en ese entonces, en el unicornio, yo te digo, cuando estaba Mike, yo estaba pegado a Mike, güey. Uh-huh. Nada más Mike. Se acaba el contrato de Mike en el unicornio y el que seguía era Alan. Entonces me empecé a ir con Alan. De hecho, Alan fue el que me dio chance de subirme yo para empezar ese show. Oye, ¿cómo empezó? Saludos para Alan. Saludos para Alan. Uh-huh. Fue el que... Oye. Yo me acerqué con él y dije, güey, yo quiero ser comediante, y él fue el que me empezó a dar chance de abrirle... Súbete, güey. Súbete. Oye, como quiera, ¿te dabas cuenta que antes la mafia en el medio estaba más marcada? Ellos sabían quién iba a progresar y quién no, güey. ¿Quién? ¿El dueño del bar? Los dueños de los bares, güey, sí te sabían quién sí y quién no. Ellos elegían. Oye, es cierto. Tú no me decías, bueno, ya no te pueden decir nada, pero... A mí me decían, porque es que yo nunca jalé en el unicornio. Sí. Nomás una vez fui a hacer una mesa reñoña. Con Mejorado. Con los eventos bien padres de Checo Mejorado. Hablando de managers. Ah, mi compadre Checo es un amor de Dios, pero sí, también como manager no vale verga. De hecho, yo... Como comediante, sí. Ahí te saludé. Yo no te conocía. ¿En dónde? En el unicornio. Yo llegué, saludé a Checo, a Valero, a ti, y ahí me fui al Unicornio 2. ¿A jalar? Sí. De hecho, también estaba Macario, ¿no? Fue Macario, fue Checo, fue Ana Valero, fue... ¿Y yo? De hecho, yo llegué... Loco? Yo llegué al Unicornio porque dejé un... Yo venía de un evento privado y dejé el sonido. Ajá. Y luego ahí me pasé al Unicornio 2. ¿Pero es cierto que llegaban comediantes nuevos y les daban un CD con chistes o no? No sé, eso no me tocó a mí. Me decían que le decían, chécate este chiste. No, la neta, a mí no me tocó, digo, eso. Porque te digo, güey, hay tantas historias. Hay, ¿no?, muchos rumores, pero digo, sí, no dejan de ser rumores. Sí, wey, historias y a lo mejor unas que no son de verdad. Es como yo siempre he dicho, digo, yo no voy a hablar de nadie ni nada, ¿va? Pero a mí no me gusta de que, ese pinche lugar no vale más. Sí, ahí comiste muchos años. En ese momento no la hacías de bronca, güey, no la hacías de pedo, que porque se pasan. No, y ahora sí quieres hablar cuando ya no estás ahí, güey. ¿Qué? Yo nunca tuve la oportunidad. Sí, bueno, sí jalé una vez en el unicornio, pero iba mucho a jalar. Yo también. Cero. Cero, sí. Yo ahí conocí a Franco, güey. La primera vez que yo fui con Franco. Fue en la casa de Calburgo, ¿no? No, fue en el unicornio, en el 2. Estaba el paparazzi. Sude y sude de madre. Y pero ya no sude, ya de verdad. Y luego seguía. Seguía este güey que muy bueno de Galván, ¿cómo se llama? Memo. Uh-huh. Memo. Y luego... Franco era ayudante de Memo Galván. ¿Ustedes sabían eso? Déjenme les platico. A ver. Ustedes no saben. Espérame, Mejorado también. ¡No mames! Mejorado fue músico. La gente no sabe, pero Franco fue el ayudante de Memo Galván. Oye, pues una vergota el vato, ¿ah? ¿Eh? Muy buen comediante. No sé si esté bien que lo esté diciendo, pero ya valió verga. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ando ventilando que era la perra, Franco. ¿Cómo? Mundo, no mames, no sabía. A ver, no, pinche Cristian, tú sabes. Güey. Es que hubo muchos ayudantes de comediantes o músicos. ¿Qué exposición? Porque antes Unicornio Azul tenía un grupo ahí, güey.
Que tú te subías como comediante y estaba el grupo ahí. Sagar era músico, ¿no? Sagar era músico. Uh-huh. De hecho, el grupo era para todos los comediantes. Tú llegabas ahí y ya te sabían tu rutina y ellos acá. Y sí, me encanta ahí esto. ¿Y les tenías que dar tu lana o no? Creo que Unicornio les pagaba. Ok. En ese entonces. Y se llamaba el grupo del Unicornio Azul. ¿Y tú subías y tara, 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 tara? Sí. Y luego ya, bueno, Aldo ya empezó a... Aldo siempre ha traído grupo, ahorita creo que ya no trae, uh-huh. Pero Aldo siempre llegaba a hacer show Aldo, se bajaban los músicos de Unicornio y subían los músicos de Aldo. Muy bueno, ¿no? Y una vez le faltó el baterista. Y Aldo. Le dije yo a Aldo, yo me subo. Con los madres esas de... Para revolver el whisky, ¿ese pedo cómo se llama? Que eran unos largos que ¿sí? tenía una bolita, con ese toque, güey. No, seas mentiroso. Así, pregúntale, Aldo. ¿Y se escuchaba? Sí, le pegaba. Pues, no, o sea, no creas que... Pa, pa, acá, va, pero iba al ritmo, güey. O sea, el tecladista que era... Mi compadre, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí andaba. Me decía así, güey. Y yo le daba, güey. Nada más una de esa vez. Oye, no sabía eso, güey. Yo una vez que fui... Pero en esa vez creo que tú ya no le ayudabas porque cuando fui, le ayudaba... Oye, a lo mejor sí estabas. En ese que lo conocí, creo que era el... ¡Ponchito! Ah. Y yo llegué y luego terminó la India Yuridia. Y yo de que, la verga. O sea, estaba bueno el cartelcito. Y luego yo me lo aventé en la casa de Oscar Burgos y estuvo San Marino, Franco y Oscar Burgos, creo. Ah, qué buen cartel. Antes era una cartelera así, José Luis Agar, Franco Escamilla, la India Yuridia. Hombre, estaba bien verga, ¿verdad? Digo, no estoy diciendo que yo bueno, Maíz Salazar fue un poquito después. Al chile yo te voy a decir algo, güey. Hay unos pinches comediantes bien mierdas ahí en ese pinche bar de mierda. Ojalá se pudran los perros. Y no los agarro vergazos, nomás porque tengo mucha educación y tengo buenos modales, pero que se los lleve la verga. Uh-huh. Me trataron mal, güey. Y te voy a decir algo, güey. ¿Pero qué te decían? ¿Llegabas tú como audio y que no vale verga? Es que como ellos le tenían envidia a Franco, güey, pues tú la llevabas más gacho. ¿Me entiendes? O sea, a Franco lo saludaban hipócritamente. O sea, le saludaban más para pasar. Pero a mí, carnal, ni un pinche. Y está de la verga que lleguen y saluden al chido. Y tú te quedas como pendejo. Y tú pones la mano y te la dejan ahí. Carnal, literal, carnal. Te la dejan así, güey. Y a mí sí me agüitaba, carnal. Porque yo, al chile, ahorita donde estoy, carnal, yo siempre trato ahora, güey, mejor a los ayudantes que al artista. No sé por qué traigo ese pedo en la cabeza. No, decir, culero, ese puto se puede hacer artista. Y cuídese, güey. Cuídese. Tratas de quedar bien, güey. Aparte, uno lo sabe, güey. Uno viene de barrio. No trates mal al mesero, güey. Para que el mesero te tire descuentos. Para que el mesero te tire paro. Carnal, conocí un pinche mesero, güey. Ahora que andaba en Vallarta, carnal. Un pinche hotel bien mamón, güey. Pinches hoteles mamoncísimos. Y yo dije, bueno, me quiero dar un gusto. Conocí al mesero. Le dije, compa, no me ponga nada en la pinche de eso. Usted tráigame todo lo que tenga que traerme. Yo le doy el dinero a usted. El vato en corto, carnal. Lo que yo iba a pagar de cuenta, güey, me daba la mitad y se lo daba a él, capeas. O sea, pero ¿tú qué le dijiste? No me cargues cosas. La primera vez, haz de cuenta que me cargó y dije, a la verga. No mames, es un chingo de lana, carnal. O sea, tú solo, güey, te andas chutando, no sé, güey, 1,800 bolas, güey, en un pinche tacos de arrachera, güey, con unos nachos y una coca. Dices, a la verga, es demasiado dinero. Le dije, o sea, a veces 300 bolas te hacen chingo. ¿Eh? Y el vato, unos tacos. Le dije, no me cargues. Le dije, ¿qué onda, compa? Imagínate que tú te los llevaras. Y me dice el vato solo, pues no te avisaste. Así, el vato solo, luego. La capió. Le dije, mañana vengo y nos arreglamos, ¿o qué? Me dijo, Simón. Le dice, me das la micha nomás de eso. ¿Seguro? Hombre, ya está. No, hombre, el vato, güey, hasta te trajo una coquita de tropa. Total, güey, hay que saber conectarla, güey. Claro. No quedes bien con el pinche dueño. Mucha gente es bien tonta. Quiere quedar bien con el dueño del bar, güey, cuando el pinche gerentito o el mesero es el chido. O sea, es el que te puede dar más... El que te puede dar quebrada ahí, ayudarte. Más rápido, el que te hace barra libre. A huevo. Y al chile, güey, nos trataban por anca la verga, güey. ¿Cómo me acuerdo, güey? Asco, por... Yo me acuerdo una vez verte, una vez que estabas solamente poniéndole el audio a Franco, que la historia tú le ayudas, no, tú le ayudas a Franco, ¿verdad? Que te preguntó que si te... No, es que a mí me dijo que vente a jalar conmigo, yo le dije, no, no puedo, pero está mi carnal. ¿Tú no estabas jalando en los medios? No, yo entré así. Pero yo te vi, hay un video... De hecho, cuando yo me hice un esguince jugando fútbol, yo me llevaba a mi carnal conmigo, con Marlo.
Y yo le decía, carnal, ayúdame, güey. Y yo me ayudaba a poner el sonido. Yo le decía, mira, conecta este vacío, así. Y oye, ¿a ti te pasaba de que llegabas, ponías el sonido y el del sonido del anterior comediante te trataba? Sí, güey. En el único no era muy dado eso de que... Yo no le sabía, güey. Nada más que aquí era la... Yo ¿sabes qué hacía, güey? Antes de que bajara, el vato que estaba arriba, yo ya estaba atrás del DJ. Entonces el vato ya se iba a descubrir, ¿qué le vas a mover? Sí, te llegó a ver que le iba a mover y que te decían. Sí, le dije muchas veces, güey, a muchos. ¿Y qué te decían? No le muevas, puto, después yo me lo estoy pelando. Ay, qué buena. Pero yo siempre me ponía atrás, güey, antes de que terminara o que bajara. Ya estaba yo atrás. A mí me tocó dos o tres veces, güey, que la señora Franca se bajaba a regularlo, güey, por mí. Al chile, güey, las primeras veces, güey, cuando te tocaba un pinche consolón acá, güey, que yo lo miraba y era un mundo, güey, decía, no sé qué verga, aquí cómo funciona. Y el Franco se bajaba del show y empezaba, bueno, dos, tres, y el vato lo regulaba, güey. No mames. Carnal, es que no tenía quien las ayudara, güey. Uh-huh. Y Franco siempre fue mucho como de confianza, no sé si me explico. Sí. O sea, yo andaba con Franco sin saber, güey, pero al chile Franco sabía que yo no le iba a andar robando ni esas mamadas, capaz. O sea, yo sí tengo algo personal, yo le pongo unos vergazos, pero no le ando ahí. Te voy a quitar un 100. Sí, nada, güey. O sea, esa mamá, no, güey. O sea, sí, güey, porque a veces sí me cae gordo el vato, güey. Fíjate. Así como se lleva Cristian con dale, espérate. Con Franco, güey, yo me llevaba con Marlon, así. Sí. Bueno. No, que vete la de así. Pero a la hora de jalar era de jale, ¿va? El vato, cuando yo empecé con él, dijo, güey, te voy a meter a un curso de audio. Entonces me mandó un curso para mover la consola. Regular, no creas esto. Esto no te lo sé regular, ¿va? No me vas a decir, a ver, esto, no. Era audio. Lo que era la voz y la música para los eventos. Y este güey, y ahora yo lo entiendo, güey, ya que me subo, güey. Que no me oigo y volteo, no me oigo. Y me hacía caras, güey. Ay, hijo de puta madre, yo acá, güey, moviéndole porque me ponía nervioso, güey. Uh-huh. Ya, sí. Entonces yo ahora que me ha pasado que volteo, no me escucho. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, güey. Me acuerdo un chingo de ese pedo. Y a veces el camarada que me ayuda le dije, güey, no lo tomes a mal, güey. Pero es que ya estando arriba sientes una presión bien ojete, güey. Sí, me imagino. No me escucho. Y el vato, no, es que no tengo brazos. No tengo manos. Así el vato. Sí, güey, me los mocharon y se electrocuté. Yo me acuerdo un chingo, perdón que te interrumpa. No, interrumpe. Cuando fuimos a... ¿Te acuerdas de Fábrica de Risas? Sí, era de Jorge Ortiz de Pineda. Jorge Ortiz, yo fui al programa de Fábrica de Risas con Marlon, en paz descanse. Uh-huh. Y llegué yo y él fue el primero. Llegamos con la bala. Que la bala está malito, la bala. Bueno, esperemos que salgamos todo bien, ¿eh? Llega la bala y les dice a todos, estaba el norteño, el costeño, había varios, y les dice la bala, este vato se los va a meter a todos, y Marlon nuevo, güey, tome, ya sabrá, güey, todo el mundo se le queda viendo en ojete, güey. No mames. Sí, güey. Al Marlon. A Marlon, y luego todos, bueno, que empiece para ver qué trae, y lo pusieron de abridor, güey. Entonces sale Marlon a hacer show, güey, y el productor le dijo que se empezara a alargar porque Marlon era muy bueno, güey, la verdad. Sí. Alárgate. Y yo estaba en una traila donde estaba la música, güey. Yo le aventaba la música y había monitores, un chingo de monitores. Y hacían cambio de cámara y como yo tenía que ver qué estaba haciendo para yo hacerle los efectos, güey. Nomás estaba cachándolo, güey. Termino, güey. Yo dije, ay, su puta madre, andaba bien culiado, güey. Regreso así al teatro y me dice el Gonzo Sass. Sí, sí, sí. Échame la mano a aventarme unas pistas. Venga, somos así. Me regresé, güey. Le aventé las pistas, güey. Regreso. Y luego el norteño, güey, aviéntame unas pistas. Y me regresé. Así, güey, así me trajeron. La bala también y todo, güey. ¿Todos te agarraron? Todos, ¿sabes? Ese día me agarraron, güey, de DJ. Todos, güey. Estaba bien culiado todo el puto día, güey. ¿Y te salió? Y ni un puto me pagó. Hijo de su chingada madre. Pásale. Rachel, gracias por las galletitas de azul turquesa. ¿Estas qué onda, Rachel? Besitos de nuez, creo que estos son empanadas. ¿De nuez? De nuez. Oigan, azul turquesa ahí está, para que lo vean. Besos de nuez, hojarascas y empanadas de cajeta, para que en este 14 de febrero vayan regalándole algo a la novia, al novio. No sean culos de flores, mamadas de esas que no son comestibles o que se van a echar a perder. Mejor cómprenle algo de azul turquesa que está rico, alto en energía. Y después de una empanada de cajeta, pues obviamente te avientas un super palo. Vamos a abrirlas. Miren nada más, les voy a dar, agarra una, compadre. Agarra uno, Cristian, ¿no quieres uno? Ay, papá. Oye, yo quiero agarrar el besos, beso de la nuez. Besos de nieves, mira. Delicioso. Puedes hacer los pedidos, ya están acá.
los pedidos aquí abajo. El teléfono no contesta Franco, ni Cristian, ni Yami, ni nadie. O sea, sí, sí contestan, pero no contesta nadie de los que digan a Franco. Nada, no pasan recados. Está la verga, compren esta, no mames, güey. Ah, soy bien rica la empanada. A mí me maman las empanadas. A mí también. En las pantuflas. Antes Franco tenía un manager, güey, que se llamaba Sergio Arredondo. ¿Antes de Brian? Era la mamada, güey, la relación entre Franco y Sergio Arredondo, güey. ¿Por qué? Porque pinche Franco era pobre y amargado. ¿Y usted es rico y amargado? Yo ahorita rico y culero. Ajá. Y amargado. Ajá. Y no vale verga. Ajá. Y el vato, güey, tenía muy malos hábitos. ¿Alimenticios o...? Y Franco, güey, será pobre y todo, pero siempre fue como muy, muy, muy propio. Ajá. Muy recto. Sí, muy puto. Y el otro vato que era comía, güey, iba manejando, güey, y lo iba comiendo y lo escuchaba así. Se escuchaba... ¿Cómo mascaba? ¿Cómo mascaba, güey? ¿Cómo? Y Franco, como chiva. No, no lo soportaba. Se le decía, ah, compadre. Ya, Redondo al chile, güey. Pero es que Redondo era la verga, güey. O sea, no era un manager acá, pelos pedorros, güey. ¿Lo conocías? Sí, güey. No, no, Redondo era, era, ese vato traía todo el ese power. Güey trajo, ese güey trajo todos los comediantes a Monterrey, güey. Trabajaban en González, güey. A pinche, al norteño, al costeño. Traía a todos, compadre. Sergio Redondo era acá. Se fue de gira hasta con Nadal Ramones, güey. A la verga. El vato era don manager, güey. El vato sí la traía, güey. O sea, y en ese entonces, pues, agarró a Franco, ¿va? Porque, pues, Franco era... Era el que venía fuerte. Era el que venía fuerte y lo agarró, güey. Uh-huh. Y estaba con madre, güey, porque el vato de repente estaba mascando y de repente se aventaba un pedo. Güey, y pisteaba, güey, ¿va? Un chingo, güey. Y el vato venía, güey, siempre venía peleándose con Franco. Y el vato le decía a Franco, le decía, tú, pinche comediante de dos pesos, yo he manejado a Adal Ramones, puñetas, yo he manejado, tú cállate el hocico, güey. Y le decía a Franco, ¿eso qué tiene que ver con que comas como marrano? Franco le decía así, güey. Y lo, che, güey, pues es que ya se te subió. Y puro pedo, güey, o sea. No, pinche Franco, no, era pura mamada, güey. Nosotros éramos pobres. Nomás que Redondo vio que el Franco... Tenía. Franco la traía, güey, lo empezó a llevar. Y era un pinche amor apache, güey, bien ojete, güey. ¿Lo que se llevaban chido? Carnal, pues yo creo que se llevaban más mal que bien, güey, pero el billete a los dos... Los hacía, los unía. Los unía, carnal. O sea, Franco era un pinche producto muy buen, muy vendible, y el otro era muy buen vendedor. O sea, era pinche amor apache, carnal. Uh-huh. Pero es literal, carnal. Y luego me acuerdo que era un pinche, un día, güey, llevaron a Franco a un pinche evento de puros niños y la verga y mamás y Franco haciendo show y los morrillos, como dices tú, güey, pasando así, resbalándose en las rodillas y la verga, güey. Y no lo dejaban hacer show. Y se fue el Franco bien agüitado y se encerró en el cuarto y lo, vente, tierno. Vamos a poner contento a Franco, porque el vato como que era la manager y le compró un pollito asado y la verga y luego le digo, ya Franco, deja de llorar, le decía y luego Franco, ahorita salgo, ándale, ya ábrele, que no sé qué. Total, le dejó su pollo, güey, y luego total, al día siguiente, güey, cómo me cago de risa, güey, porque pasó un año, carnal, y todavía le cantaba el pollo, güey, al chile, güey, pinche Redondo. ¿Qué decía? Le decía, cállate que yo te llevé un pollo cuando ya lo pide. ¡Ja! Yo me cagaba de risa, no me quería, güey, pero iba a Redondo manejando, güey, y yo iba de copiloto y Franco iba atrás, güey, no quería sentarse a un lado de él, te lo juro, güey. Que decía, no, vete tú adelante. Sí, güey, porque, no, es que el viejo era bien engruese también, güey, y luego yo iba al lado de él, güey, déjate platico, y lo decía, tierno, ¿estás boxeando, va? Sí, lo, hombre, tierno, al chile, yo los agarro con los dientes y los muerdo. Y hacía el viejo así, güey. Un cabezazo los tumbo. Yo con un pinche cabezazo, güey, así, güey, yo soy bien violento. Estaba loco, güey. La diferencia que con Marlon, porque también anduvo con nosotros un chingo de rato, güey, era de que iba manejándolo. Vas manejando bien mal, decía Marlon. Bien, párate por una cerveza. Y pisteaba. Yo lo vi, güey, tomarse un 24 desde Monterrey hasta San Luis Potosí manejando, güey. Iba Marlon atrás acostado, güey, dormido, y yo iba cotorreando con él. Y luego, ponte, siempre me decía, ponte verga, yo te quedé vivo, que quién sabe, estás bien puñeta. Y no te bajaba así, güey. O sea, los consejos de él te decía que te alivianaras, pero porque estás bien puñetas. A la verga, güey. No, güey, sí traía ese pedo, güey. Estaba bien pinche curado, va, que Franco venía atrás, güey, y el vato venía pisteando y lo...
ya no tomes el redondo, vas manejando. Nos vas a matar a la verga. Cállate los hijos, tengo toda una vida pisteando y manejando. Decía el vato. Tengo toda una vida, güey, pisteando y manejando. Sí, redondo, pero conmigo arriba no, por favor. Que no sé qué lo... No me voy a ir. Y al chile, güey, decía Franco. Me voy a ir en autobús, decía Franco y lo redondo. No seas pinche chiflado, vente que eso me decía, no me voy a ir contigo, pinche borracho. Y al chile sí se pasaba de verga, güey. Iba el vato, tome, carnal, con el carro. No me creerás, güey. No, un día, güey, iba un pinche tráiler, carnal, así, güey. Y yo venía así delante, güey. Y el como que dio una curva, güey. Y el tráiler, ese día íbamos a perder la vida bien ojete, güey. Y el tráiler, le echaba el tráiler a redondo, güey. ¿Y qué carro traían? ¿Eh? ¿En qué carro iban? Un pinche Marge, güey. Un Matiz. Un carro bien ojete, güey. Un Matiz verde. Y yo venía así, güey, y luego el Franco venía así, y luego venía dormido, y luego... ¡Ya dale, calmado! ¡Quiero dormir! Le decía Franco. ¡Cállate los cinco! ¡Dormiste toda la mañana! Así, carnal, pero en serio. O sea, tú me escuchas la voz así, pillón y todo, pero al chile, güey, así, güey, peleándose de veras. Y luego quería rebasar, güey, y luego el tráiler le hacía así, güey. Ah, redondo, güey, le hacía el tráiler así. Y luego, ¿cree que me va a ganar este puto? Porque era Lucín, el vato, güey. O sea, era el compa Lucín, güey. Baja cambio, pum, tercera. Era Lucín viejillo. Era Lucín viejillo. Y lo, pum, tercera. Y lo, pum, cuarta. Pum. Y el pinche tráiler, no me creerás, güey. El tráiler le echaba el tráiler, güey, para que no arrebasara porque venía un pinche carro, un tráiler de frente, güey. Venía un tráiler de frente, carnal. Yo vi el pinche tráiler que venía, carnal. Te lo juro, güey, que yo ya estaba viendo a Dios. ¿Qué pasó? Wey. Yo ya estaba viendo. ¿Se lo arrebasó? No, carnal. No, se detuvo así, guau. Y luego el pinche trae, guau. Me vete a la verga, güey. Carnal, no me creerás, güey. Pinche Mar se hace para un lado y lo... ¡Fum! Pasa el pinche tráiler y luego Franco... ¡Uy, casi me matas, pendejo! ¡Casi me matas! Y lo, ¡pero no te maté, culero! ¡Pero no te maté! Y venían peleando. ¿Hubieras visto al Franco, güey? ¡Hombre, güey! ¿Has visto una señora llorando como un hijo? ¡Ay, casi me matas! ¡Hombre, no mames! Casi nos mata la verga, güey, al chile, güey. Y todo el camino, bueno, yo con ese güey, nosotros nos pasamos y veníamos de, no me acuerdo si de Moncloa, güey. Y veníamos acá, igual, bien tendidos, pero este güey, Marlon sí se dormía, güey, le valía madre. Y este güey pisteando, yo me aventaba todo su pinche cotorreo, güey. Y todo el camino era que, no, estás bien pendejo. Y así, nos pasamos un retén de soldados, güey. Mucho madre. Así, pum, no, le hicieron que se parara y este güey no los vio y pum, se pasó, güey. Y que se dejan venir todos los soldados y así, güey, va gente, puta. Entonces, mames, pendejo, le decía yo, es un pinche retén, chico. ¿Y luego, y Marlon? Y se levantó, ¿qué pedo? Pues este pendejo se pasó un retén. Y así, güey, ahorita para abajo, güey, todos. Así. ¿Y los bajaron? Nos bajaron, y no, ¿de dónde vino? Un evento de este güey. Lo que sí era muy bueno para tener una labia, güey, para carnal, sacar los pedos. ¿Lo sí, güey. Carnal, sí. El vato estaba enfermo, carnal. Pero tenía un hocico tan impresionante, güey. O sea, te estoy diciendo que el vato trajo... El vato ese, güey, fue de la Catedral de Comedia en Monterrey, güey. Y no lo pueden negar todos los pinches comediantes pedorros, güey. Al chile redondo, a mí me caía bien, güey. A Franco no sé si tanto. Pero la neta, a mí me caía muy bien el viejo. A mí me trataba muy, muy chido. De hecho, él me decía, ya deja de jalar con Franco, vente conmigo. Decía... Con ese güey no vas a llegar a ningún lado. Decía el vato, todo el tiempo está amargado, te están cruzando la verga. Y a mí no me decía nada Franco, güey. Pero es que Franco tenía la razón, ¿me entiendes? Era un vato que pisteaba desde que se levantaba, güey. O sea, ¿habría una cheve? Carnal, desayunaba y todo, güey. Su cuerpo estaba lleno de alcohol impresionante. Yo no he conocido un vato, carnal, iba manejando, iba tomando, güey. No podía dejar de tomar. Él se levantaba a la mañana y... A mamarse. Yo me quedaba, o sea, varias veces que salimos fuera me quedé en el mismo cuarto con él y... ¡Ay, su pinche madre, no mames! ¿El tufo? Güey, su puta madre, carnal, en todos lados. Ese vato traía todos los eventos, güey, de todos, güey. O sea, traía los contactos más vergas de todo México, güey, al chile, el vato. ¿No sí fue redondo el que traía a John Milton? No sé si trajo a John Milton. No. El vato sí traía a los comediantes tops, güey. O sea, ese vato sí traía acá. De hecho, no me creerás, güey, pero hay un chismecillo por ahí que cuando el vato falleció, todos querían el celular, güey. Ah, sí, güey. Los otros comediantes, va, los de aquí. De hecho, le ofrecieron una lana. Porque tenía un vergo de... Sí, tenía todos los contactos era de él, todos. Carnal, el vato, imagínate, carnal, que te mueres y lo único que quieren es tu celular a la verga, güey. Todas las fotos porno. Oye, mesero ojete. ¿Había meseros ojetes?
meseros ojetes ahí en el unicornio. O en donde te, o sea, si ¿sí te tocó algún mesero ojete de que, oye, una agüita? Nada. No. O siempre fueron, hubo buenos meseros. A ti no. Sí te tocó mesero ojete, el que quema siempre y que le hablas por todo. Carnal, a Franco. Ya me la chingué todo yo. Hay uno, güey, hay un mesero que hablamos, que le hacemos la broma del suru, ¿se acuerda, güey? Ese mesero, ¿qué pedo? ¿Que tiene historia? Ese mesero tiene las mejores historias, güey, pero yo... Haz de cuenta, güey, que Franco siempre fue muy culto, güey, uh-huh. Al chile, güey. Franco fue muy propio, güey. Era jodido el vato, pero propio. Uh-huh. O sea, siempre fue... Y ahí la banda era muy ñera, güey. Uh-huh. Entonces Franco era los más... Los meseros, los barteros. Los meseros, toda la banda, güey. Es que en aquel entonces los meseros eran del Indepe, de San Berna. Sí, carnal. Los meseros del Unicornio, güey. No, pues la mayoría era de la Talaverna, güey. Digo, había un pinche camioncillo que se iban todos, güey. Entonces, un comediante, por ejemplo, ganaba $1,000 por un show. Los meseros levantaban 3-4 bolas, güey. Ah, se papeaban más. Sí, carnal, por noche. Entonces los meseros, güey, llegó una etapa en que veían al comediante como pendejo. No eres la verga. No eres la verga. Y ese mesero siempre se la engrosaba a Franco, güey. Siempre, güey, siempre. ¿Qué le cagaba? Le cagaba. Yo, me acuerdo, voy a decir. Pero voy a contar una historia. Cuéntala. Yo, ese vato era una miel. Ese vato era una mierda, güey. Bueno, ahí te voy. Antes, cuando yo entré al Unicornio, ese güey fue el que me enseñó a jalar a mí. Ese mesero. Sí. Y haz de cuenta que ahorita hasta la fecha dice, este puto fue mi ayudante, este no valía ver. Yo le puse el cable pirata a él y a sus hermanos que andaban todos moquentos, todos y querían ver películas y caricaturas. Por mí conocen Cartoon Network, los pendejos, así dice. El vato es ojete, güey. El vato es ojete, güey. ¿Todavía vive? ¿Eh? Sí, ¿todavía está ahí? No, güey, yo me acuerdo que una vez, güey, no me acuerdo qué comediante, güey, estaba. Bueno, sí me acuerdo qué comediante, pero no voy a decir el nombre, güey. Estaba y luego el pinche... Y luego se acercaba y luego estaba pelón, güey. Y luego se acercan las mesas de enfrente. Sí. Y luego el vato... ¿Cómo me acuerdo, carnal, al chile? Que el comediante, güey, le dice, ¡ah! ¿Y esa pinche cabeza de Tupsi Pop qué? Dice así, güey. Y luego voltea al mesero y luego le dice, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! Todo el bar, güey, se cagó de risa. Todos, güey, humilló al comediante. Digo, lo 3-1 nuevo. Sí, güey. Pero el vato se le hace, ¡ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Lo traes otro! ¡No, hombre, no mames! ¡Ja! Me cagué de risa yo. ¡Wow! Toda la gente se cagó. ¿Y el comediante qué? Y el mesero, güey. Pues el comediante. La raza obvio se rió porque, pues, es el mesero, güey. Y pensaban que el comediante estaba humillando al mesero. Cuando el pinche mesero era engruese, carnal. O sea, te estoy diciendo que antes los meseros ganaban una lana, güey. Más que los comediantes, carnal. Un comediante te ganaba $500, güey. Un mesero en diciembre te levantaba 6,000, 7,000 pesos por noche, carnal. No mames. Fácil, carnal. Fácil, güey. A ver, es mucha lana. Güey, lo deja tú. Había comediantes cagantes en aquel entonces. Y en el costado del Unicornio 4, que estaba en el Jaguar, aquí en Holiday Inn, Universidad. Allá era un unicornio ahí antes. Okay. Y yo jalaba yo ahí. Y había, te digo, comediantes de la Indepe, de la Tala, de meseros. Todos, meseros, uh-huh. Perdón. Entonces, se subía un comediante, el que cerraba y que era bien cagón, que no voy a decir nombre, güey, que es güero de ojos azules. Ah, ya. Te ibas a la parte de atrás, güey, y estaba este güey jalándolo. ¡Buu! todos los meseros atrás. ¡Buu! ¡Bájate, güey! No mames. Sí, güey. Sí, era cagar el palo. Sí, güey. Si tú tratabas mal un mesero en ese entonces como comediante, te topían. Pero sí se utilizaba mucho que el comediante madreaba a los meseros. Yo me acuerdo que yo iba y de que pasaban los meseros y... Ahí te cae una cheve y pendejaditos, o sea, los madreaban. Sí, pero haz de cuenta que si tú en aquel entonces madreabas, como ese güey que contestó, había otros güeyes que contestaban también, y hay otros que decían, güey, este puto está cagando el palo, ¿no? Y nos íbamos para atrás, güey. Lo que pasaba, carnal, es que en ese bar, en aquellos años, iba mucha gente de mucha lana, güey. O sea, había mucha reservación nice. Y era el único bar que había. Era el único que existía, güey. Entonces ganaban una la nota, carnal. El mesero ganaba una la nota y los comediantes ganaban por un pinche salario por su showcillo de... Güey, pues si yo cuando empecé, yo tenía 16 años. Yo entré a los 14 al Unicornio. Ajá. A los 16, 17 yo me hice mesero. Y yo a esa edad, 16, 17, yo por un viernes sacaba como 3,500, 4,000 pesos. O sea, te ibas bien papiado a tu casa. Por propinas, de que, y llegabas y, ¿qué onda, jefe? ¿Qué le falta? Y ya agarrabas tus clientes, güey. Ya había fines de semana que yo quiero que me atienda Poncho. Se peleaban por las mesas los meseros, carnal.
O sea, estas son mis mesas, estos son mis áreas, estos son mis clientes, esto es todo, o sea, ya tenía no todo. No me los toques. Y, carnal, sí, güey. Güey, yo compraba los paquetes de cigarros. ¿Verdad? Los paquetes y lo... ¿no hay cigarros? Sí, se los traigo del Oxxo, jefe. ¿Cuánto? En, no sé, 80 bolas en aquel entonces, güey. No, 80 bolas, tráeme. Y ahí, yo iba al camerino, allá donde dejábamos las mochilas, sacaba el cigarro, 80 bolas. ¿Y tú te agarras la mitad? Yo me quedaba la fe. Sí, porque estaba en 40. Y a veces, ¿no hay cigarros sueltos? A huevos, sí. Y vendíamos cigarros sueltos. Y te papeabas ahí, güey. Oye, güey, pinche... y luego se apoderaba mucho el mesero, carnal, pues porque tenía buen sueldo, güey. Llegaba Franco, güey. Siempre traía una pinche, me acuerdo, su chamarra, güey. ¿De piel? Traía una chamarra de piel, güey. Así como de biker, güey. Y luego llegaba. ¿Y Franco, no traía voto? No traía. No, pues ya sabrás, güey. Y luego salía el pinche campeón. El vato, güey. Salía el vato, güey. Y luego se asomaba así en la puerta, güey. Le hacía así. ¡Ah, chinga! ¿Y tu moto, Franco? ¡No, mi hijo de su puta madre! No, seas, y luego una vez le dijo, a ver, güey, ¿cuánto cuesta una pinche chaqueta para que te cambies esa pinche chaqueta? ¿Y qué de...? A ver, yo quisiera saber qué decía Franco en esos entonces. ¿Qué decía Franco? ¿Y la moto? Pero ya tengo, ¿qué decía? No, nada más me estás comiéndote la bolsa, mole, déjate mamadas. ¿Por qué se come la bolsa? Por ansiedad, para ya no comer más galletas. No, güey, pues Franco no decía nada, carnal, porque el campeón ganaba una la nota. Era como de meseros. No me creas, güey, pero llegó un momento, güey, en el que Franco ya se hizo acá chido, güey. Y llegaba Franco acá, güey, y lo decía el mesero. Si no has salido un sábado gigante, no eres famoso, ni vengas a mamar. Porque el vato era un mesero muy viejo que no conocía las redes sociales, güey. Pero el vato decía, güey, tú no has salido un sábado gigante. Ya ves que sábado gigante. Era la mamada. Llegaban los comediantes a contar sus chistecillos, va, güey. Decía, no, hombre, yo cómo lloraba de la risa. No te creas bien verga, tú eres un pinche comediante de internet, decía, güey. Así le decía. Güey, y en aquel entonces, Marisol Vázquez, Marlon y Sergio Mejorado fueron con Cristina, güey. Nah. Sí, güey. ¿En un tiempo así? Sí, güey. Sí, pregúntales. Entonces llegaban estos güeyes y el campeón, esto podía ser ahí con Cristina. ¿Con qué no vale verga? Pero sí. Como quiera, nada, güey. Sí. Podía haber nada le monaba a ese güey. Nada, güey. ¿Y para que siga ahí, güey? Todavía sigue ahí. ¿Seguiría ganando 6,000 bolas por día? No, ya no. No, ya no. Y ahora sí puede llegar. No, es que sí, lo que dice mi carnal, antes el cliente en unicornio, güey, era acá, güey. Es que yo llegué a ir y era de que sí, llegaba raza muy pesada, ya de la procuraduría, ya. Ya. Yo me acuerdo, güey, en el unicornio 4 llegaba un gordito. No ha venido el gordito, nos asomábamos en la puerta, güey, cuando a veces no estaba lleno. Ya llegó el gordito, güey, no mames. Y nos formaba. ¿Era un vato? Era un vato. ¿Con una vieja? Con cinco. ¿Cinco viejas? Llegaba con cinco y el privado, y le poníamos el privado acá atrás y la chingada. Y nos formaba y de dólar, güey, pum. Así, quiero que todos me atiendan. No, hombre, ¿cómo no? Y pum, lo atendíamos y luego al final, ya bien pedo, te daba otra, güey, otra ronda. ¿Pero qué les daba? ¿De dólares? ¿Un dólar? No, dólares, dólares. Órale. No, güey, estaba con madre, carnal, que de repente estaba haciendo show un vato, güey, de los principiantes y pasaba un pinche mesero mamón y estornudaba, güey. Sí. Con madre, hijo de su puta madre. Ahí va el señor que va a decir, ¡ah, chao! Sí, pinche sojeres, güey. No, eran bien mierdas, güey. Oye, pero sí, el mesero era, no les decían, apoyen al nuevo, o si es cáguenle el palo, o ellos mismos. Era orden de ellos mismos, carnal, se mandaban por sus huevos, güey. O sea, la neta te voy a decir algo. El bar sí estaba bien mantenido, güey, porque los meseros haciendo su jale eran buenos. Sí. Pero nadie quería a los comediantes, güey. O sea, los que hacían el show. Carnal, yo, o sea, te estoy hablando, nadie, los managers. El comediante para mí en aquellos años, güey, era como la pinche oveja negra, güey. O sea, si tú salías en el periódico, se reían de ti, güey. O sea, tú eres el pinche hazme reír de todos. Ser mesero, güey, era ser mesero, pero era la verga. Tú eres el hazme reír, ¿me entiendes, güey? Sí, yo no tengo que hacer reír a la gente. Yo no, ándale, carnal. O sea, la gente sí lo veía, al menos ahí, porque había más gente más nice, güey. Había gente muy, muy nice y literal, carnal. O sea, la comediante, tú sabes de dónde nació, güey. O sea, eran los bufones de los ricos, güey. Es cierto. O sea, éramos los bufones de los ricos, güey, y el mesero se creía rico, güey. Oye, ¿y a ti te tocó también controlar? Es que sí, yo llegué a ir tres veces a Merquetengue de público y que te topabas un vato, siempre un vato, un fiscal, así de, con siete culos, güey, que llegaba el güey con la amante y llegaba la esposa, ¿no? Y a mí se me tocó que llegara la esposa. Y si hiciera pedo, salte, pendejo.
¿Sí? Sí, no, sí. ¿Tú cuando veías un vato gordo feo? O si no, ya conocías tú a la esposa y vas con el señor en puti. ¡Ey, llegó su esposa! ¡No mames! Te vamos a sacar por otra puerta. ¡No seas mamón! ¡Ah, huevo, güey! ¡Güey, es que tú estabas sobre el cliente, papá! O sea, mira, para empezar, yo te voy a decir una cosa. Cada fin de semana mío, güey, era agarrar dinero para pagar mi escuela, ¿verdad? Entonces andaba sobre la feria, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces llegabas tú y eras a toda ma. ¿Qué onda, jefe? ¿Qué le falta? Que yo se lo traigo. Salecita, limón. Que sea, güey, así. Un beso. Y decías, ay, güey, ya saqué para la escuela, güey. Uh-huh. Échale, 16 años, 17 yo, güey. Yo traía un pinche bocho con sonido, güey, con un mofle acá, güey, mamalón que aventaba lumbre, güey. Sonido mamalón, güey. No mames, 17 levantada años, güey. Sí, sabes que tienes razón, güey. Pinche gente es muy malagradecida, carnal. A mí me tocó que uno de los dueños también medio me ofendió, güey. No, ¿qué? Medio me ofendió, me ¿te ofendió? Ofendió. ¿Qué te dijo? Y me dan ganas de un día grabarlo y decirle, güey. Un día me dijo, no, es que una vez, güey, cuando yo iba empezando, subió un comediante y empezó a decirle al público, ¿se durmieron o qué? ¿Se aburrieron y la verga? Eran todos los comediantes contra la Diablo Squad, ¿me entiendes, güey? Ah. O sea, era que nomás nos estaban tire y tire todos, carnal, todos. Hombre, y yo siempre he sido más calientón, güey. Franco es de las que, nah, Cristian, esto es parte del medio, a ver, tú tranquilo. Ahorita pues ya extraño que me hateen, ahorita nada, no me han hateado. Ajá. Pero la neta sí extraño, así que échenle humildad, por pero favor. Pero tú cuando te subiste, dijo el... Dijo el comediante eso, carnal. Dijo, no, se están durmiendo, que yo iba empezando, güey. O sea, yo te estoy hablando que, no sé, era como mi quinta vez de haberme... ¿Y todavía sigue comediante ese comediante que dijo eso? ¿Eh? Ese comediante que dijo de ti eso. Sí, de hecho es un pinche comediante que Franco iba a invitar a la Diablo Squad y se fue a la verga nomás porque yo dije. Al chile, güey. Bueno, ahorita wey. Me dices. Al chile, ahorita te voy a decir, güey. De hecho, yo estaba ese día, ¿no? No que vino conmigo. No mames, güey, me quiere golpear tu hermano. Y el vato, güey, y yo estaba así, güey, luego se metió a la oficina del bar. Y le dije, ven, hijo de tu puta madre, ven. Lo esperé a que acabara el show. Y el vato, ¿qué pasó, Cristian? Ven, ven, ven. Y me lo llevé para el estacionamiento. A ver, hijo de su puta madre, que ahora sí dígamelo en la cara, culero. Vamos a agarrarnos a vergazos usted y yo. No, no, yo no dije nada y que no sé qué. Empezó como puto. No, no, que yo no sé qué. Ahora sí, culero, véngase porque le voy a dar unos vergazos para que se caliente. No, que no, no. Y el vato se fue corriendo a peinarle al dueño, güey. No, Cristian me llevó al estacionamiento. Y yo me lo llevé al estacionamiento para no hacer borlo ahí en el negocio. En el negocio, va. Yo dije, aquí abajo en el sótano, güey, porque el estacionamiento era un sótano, me acuerdo. Y el vato fue y se peinó. No, ¿y qué te dijo el dueño? Me dijo el dueño, no, un aquito como tú y que no sé qué pedo. Y yo le dije, no, no se pase de lanza. No se pase de lanza, porque ese vato, yo soy de los nuevos, güey. O sea, yo vi siempre que Franco, Mike Salazar, todo, apoyaban al nuevo, güey. O sea, lo arropaban. Carnal, Marlon Show, güey, a mí me daba consejos, padre. Sí, a mí también me dio consejos. O sea, se acercaba Aldo Show, te daba un consejo, Oscar Burgos, todos te daban un consejo. Y ese pinche perro se quiso reír, güey, se quiso burlar. No, que tú y que la verga, no, está bueno, le puso un cerro y salió y lo... No, que tú eres un aquito y que no creo que te vaya a ir bien con esa actitud y que no sé qué. Me salí bien emputado. Me dan ganas de ir a llegarle ahorita, güey, y decirle, compa, ¿a quién le ha ido mejor, hijo de su puta madre? Ándale. Usted que tiene a su papá y tuvo todo no, aquí, culero. Uh-huh. ¿Por qué chingado no le ha ido tan bien? Uh-huh. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, güey? Soy un orgullo de ser naco. Me dan ganas de grabarlo. No, 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 no. Oye. No, se ando bien emputado, güey. Vamos rápido a pasar porque digo, ya estuvo en la plática al Guayabo Monterrey que está aquí con nosotros. Está buena la plática, ¿no? Compadrito, gracias. Muchas gracias por la comida de hoy. Por la comida. Gracias a ustedes. La verdad, muy buena comida. Espero que les haya gustado. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, carnal? Nos pueden encontrar en nuestras dos sucursales, tanto Guadalupe como en San Pedro. La de Guadalupe, el teléfono es 8183-647645. El de San Pedro es 8110-257257. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como el Guayabo MTY. Y este menú lo pueden ver toda esta semana en nuestras dos sucursales, tanto Guadalupe como San Pedro. Y pues está súper sabrosito. Oye, carnal, otra cosa, ¿van a tener algún evento próximamente? ¿No ibas a ir a Austin? Houston. Houston el próximo mes, exactamente. Este fin de semana estuvimos en San Antonio. ¿Cómo les fue? Súper chingosísimo. ¿Cómo la raza respondió? Pues
Nosotros llevamos nuestro producto para que fueran a probar y pues a la raza le gustó un chingo. Fue un hitazo. La verdad, pues, muy agradecido con la respuesta de toda la racita. Dicen, oh, hispanos, gringos, delicious. Wow. Oh, yes. Suck my dick. Yeah. No, yo no. No. O sea, que está para chuparse. Suck dick. Y pues sí, el próximo mes vamos a estar en Houston, 23 y 24. Va a haber un evento de comida. Rodeo Houston, exactamente. Como este, pero más chonchón, mucho más grande. O sea, como yo, pero más chonchón. Exactamente, Parino. Vamos a estar el próximo mes ahí también repartiendo arrocitos para que vayan a echarnos la vueltecita ahí en el de equipo de Luis Rivas. ¿Quién es Luis Rivas? Luis Rivas es un amigo de nosotros que le sabe muy bien a lo que es el barbecue y por eso es el que nos invitó a la competencia. A eso, saludos para... Es un tipazo. Para Rivas, Luis Rivas, mi compadre. Oye, la verdad, el programa se fue así de pedo. ¿Por qué? Corto. Porque, digo, pinches experiencias con madre. Digo, yo sí me entretuve bastante. Escuché al buen Cristian y a su carrera acá, de Poncho, de todo lo que vivieron en este pedo. Cosas de barrio y sobre todo de comediantes. Raspando muebles a la verga, que se haga aquí viral y todo. Al chile sí, ¿dónde te pueden seguir, mi querido Cristian? Echen humildad, locos. Me voy a conectar al rato en Twitch. El Cristian Mesa en Twitch. Ahí voy para Twitch. Acabando aquí, me voy a la casa, nomás en lo que llego. Y me conecto a Twitch. Cristian Mesa Oficial, mi página de YouTube. Y sigan el nuevo proyecto de Mamá Está Mala, compadre. Que de rato voy a hacer. Invitas diferente gente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿O tienes ya alguien de base? No, voy a tratar de invitar a alguien diferente y a alguien que tire paro. A ver si un día vas, Molito. Sí, claro. No, me le debo ir con tu carnal, contigo, sí, con ustedes y voy. Yo sé que tienes jale. A los otros pinches podcast no voy. No, porque ya tenemos hasta la verga jale. Pero digo, yo, mi querido Poncho, también estás Poncho con... Treviño, en todas las redes. En el canal de YouTube, tírenme paro. Poncho Treviño Oficial. Poncho Treviño Comediante Oficial. ¿Y ahí en tu canal qué pueden ver? El Chaquetas Mentales. ¿Ya está subiendo con con Julián Barragán, el parcero, directamente desde Colombia. Colombia. Para que nos apoyen. Está chido el proyecto. Estamos empezando a hacer show ya para eventos y todo ese pedo. O sea, si los quieren contratar, los dos iban. Sí. Órale, está ahí equipo sonido y todo. Todo el pedo. Todo el pedo, marquen, pues digo, escríbale a su Instagram y pongan ahí cómo pueden. ¿Alguna presentación? ¿Tú, Karen? No, ahorita está todo calmado. Yo voy a ir a Tijuana, a Mexicali y a Ensenada, pero no, todavía no sé qué bares. Bueno, estén al pendiente de esos bares que todavía no sabemos, pero que van a estar próximamente. A mí síganme, señores, ya vamos a llegar a los 800 mil suscriptores, ya quiero llegar a los 800 mil. Si hay raza que me pueda seguir, estamos entre 760 mil. La mole chida, la verga, ya me dio la de José José. Si me dejas ahora... la mole chida y gracias Saltillo, también vamos a estar el 16 sold out ahí en Saltillo y el 15 en León que también es sold out, gracias, ahí los veo y empezamos a ir a con Hermanos de Leche en marzo porque están pendientes, pues nos vamos señores, se fue el programa de pedo, señores, todo bien, siguen a, no me sé todo güey, Juan, Derek Villa, si ¿sí te buscan, como Derek Villa, a ti compañero, Coria, como, soy Luis Coria, el conserje, soy Isaac Alonso, como el conserje, compadre, Quiroz.Olvera. Ceci Reina 23 en Instagram, ¿verdad? ¿Rachel qué? Acosta. ¿Soy Rachel? La sobrina. Rachel. La sobrina. Y ya saben, ya mi Ruth ya la tienen ahí. Comadre, también. Guayabita, ¿cómo te pongo? Soy Lina de tu vida. A la verga, güey. Ese es como el correo que le hiciste en la secundaria, así se quedó. Te van a contratar y luego, ¿qué correo tiene? Soy vida de tu vida. Soy vida de tu vida. Yo tenía un correo de morrillo de la secundaria que se llamaba Pilinga Loca. Cuando le quise levantar, pedí un préstamo en Manregio. No me lo dieron por eso. ¿Cuál es su correo? Iván Pilinga Loca @hotmail.com. Nos vamos, señores. Quédate, compadre, retirarnos con el freezer todos. Y esto fue Amos del Universo. Nos vemos el próximo martes. ¡Hasta luego! Los Amos del Universo. Que iba a acabar así, que decir, ¿eh? No mames, si no tengo.